Buenas noches, comenzamos el Tiempo del Deporte como cada lunes en directo aquí en Teremi. En una semana, lógicamente, marcada por el periodo de ascenso a la Liga CB del Río Urense Termal. Llega con un marcador inmejorable, 0-2. Los urensanos ganaron los dos partidos disputados en Oviedo y tienen la posibilidad de resolver la eliminatoria aquí, en el Pazos Deportes Paco Paz. Si ganan el jueves, estarán clasificados para la Final Four. Noticia de hace apenas media hora, que se disputará definitivamente en Bilbao, en el pabellón de Miribilla. Si perdiese el COP, tendría todavía una opción de jugar el sábado. Y además hay que hablar, como no, de fútbol. Semana grande, porque se deciden prácticamente todas las categorías. En la tercera división hay doble baza urensana, Barque Orense Club de Fútbol, que pueden jugar la promoción de ascenso a la segunda división B. Y hoy comenzaremos hablando de nuestra categoría, de la Primera Galicia. Este fin de semana se decide quién asciende a la preferente, se lo juegan Melias y Polígono y están aquí hoy con nosotros. Y cómo no, esa selección que tanto nos reclaman de más fit para aprender a cuidarnos por dentro y también por fuera. Empezamos. Como todos los lunes, estamos en directo. Son las 9 de la noche y en un fin de semana en el que el fútbol ha sido y volverá a ser la próxima semana protagonista. Muchos datos, mucha información sobre la primera división, la segunda vez. Y nosotros nos centramos en lo nuestro, en lo que de verdad nos importa, que es en el fútbol provincial. Hablaremos de la tercera, hablaremos de la preferente, pero sobre todo, y es con lo que empezamos el programa de hoy, hablamos de la Primera Galicia. Está en juego un ascenso a la preferente autonómica. Se lo juegan dos equipos en ese último partido, a 90 minutos, Melias y Polígono. Fabián Quirinal, buenas noches. Hola, Jorge, buenas noches. Es todo nada, hemos dicho toda la temporada aquí, cada lunes, que estaba una liga emocionantísima y se decide en 90 minutos. En el último capítulo de esta apasionante liga, donde al final llegaron a buen puerto hasta el momento, tanto Melias con 61 puntos y Polígono con 61. Con él, la diferencia de que hoy por hoy el Melias goza de esa ventaja del gol average porque le ha ganado tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta al equipo industrial, y eso de alguna manera potencia las opciones del equipo del Melias para volver a una categoría que ya estuvo no hace mucho tiempo. Y también el Polígono estuvo recientemente en esa preferente autonómica. Pues lo dicho, si hay que hablar de dos equipos, hay que tener representación aquí en Más Deporte. Borja, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Toda la suerte del mundo de antemano, aunque la misma que para el Polígono, lógicamente, pero esta semana es muy especial, imagino. Y muy larga, la verdad. Con ganas de que llegue, ¿no? Sí, que llegue ya el domingo, que pase lo que tenga que pasar y nada. No tenemos nada que reprocharnos y si ascendemos, pues claro, mucho mejor. Ya hemos dicho aquí cada lunes que era una liga apasionante, que ha ido habiendo esa criba hasta el final. Llegaron a haber hasta 7 equipos para una plaza, porque la Noia casi lo contábamos todos como campeón. Se ha ido haciendo esa criba y se llega al último partido con todo todavía por decidir. Sí, sí, aparte porque es una categoría que ganas y pierdes con cualquiera. Nosotros, de hecho, la mayor parte de los partidos que perdimos fue con un equipo de abajo. Pero bueno, estamos ahí a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Borja, buenas noches. Buenas noches, Jorge. A eso os agarráis vosotros también, ¿no? De que en esta liga cualquiera puede ganar, porque vosotros sí que necesitáis del tropiezo del Melias para poder ascender. Y claro, nosotros no. Hace un par de semanas perdimos la ventaja de depender de nosotros mismos y ahora nosotros solo nos queda ganar y esperar a que se dejen algún punto en el último partido. A ver qué dice Laureano Nieto. Buenas noches, Laureano. Muy buenas noches. En esta liga las sorpresas siempre son relativas. Yo creo que el Polígono tiene motivos para pensar que puede ser el que ascienda y el Melias, lógicamente, porque depende de sí mismo, ¿no? Pero bueno, en esta liga pasa de todo. Antes de nada, llegamos a lo que todos queríamos, que es que la última jornada que se jugara en el ascenso dos equipos y además empatados a puntos. Yo hace 15 días apostaba por el Polígono, que cree que iba a ascender, pero bueno, en estos momentos lo tiene mucho mejor el Melias, depende de sí mismo. Si gana su partido contra el Oñoa, contra un equipo que ya está matemáticamente salvado, pues conseguiría el ascenso. En el fútbol puede pasar de todo. Lo digan ayer, que también partido también llegaron a ir empatados con el Arnoia, ganaron también al final contra un Arnoia que ya era campeón. Puede pasar cualquier cosa. Pero ¿qué es el mejor equipo de la liga? Es el mejor equipo, pero bueno, como decía Iván, al acabar el partido el técnico ya están pensando en la final de la Copa Diputación. No sé qué pensaría el Polígono de eso, de que estaba pensando en la Copa, claro. Fue lo que dijo el técnico. Ayer imagino que estabais atentos también a lo que pasaba en ese partido, lógicamente. Sí, claro está. A ver, yo entiendo que Arnoia esté pensando en la final de Copa, ahora mismo tiene todo hecho en liga ya. Y es lógico, pero bueno, yo sinceramente esperaba que compitiese para intentar robarle puntos a Melias, igual, aún así, pero bueno, no pudo ser y tenemos que esperar al partido de Oñoa, no nos queda otro. Durante la liga,
Nogueira estuvo ahí intentando aguantar. El Verín, pues ese Verín extrañísimo que ayer, por ejemplo, suspendió el partido. Ayer no dio ni que terminar el partido, hay que decir. Ocho jugadores. Eso ha saltado por los aires. Sí, y estuve hablando con un directivo ahora por la tarde y me decía que le pidieron jugadores al equipo juvenil que había jugado justamente en los Carriz el día anterior. Y solamente se ofreció un cadete para que fueran 8 jugadores. Yo lo de Verín, ya es que lo hemos hablado tanto el lunes aquí, sí. ¿Verdad? Es que ya cansa, Fabián. Es inaceptable, es incomprensible, pero es un club histórico. Que ha cuando todo empieza mal rodado desde el principio, porque esto ya viene mal rodado, ya cuando estuvo aquí el portero Jorge y Jordi, el lateral, lo habían dicho que estaban aguantando más de lo que mucha gente se imagina. Y todavía después estuvieron un mes más peleando por el ascenso. Efectivamente. Llegaron a estar segundos, creo. Sí, llegó a estar ahí en la pelea, pero llegó un momento que los jugadores dijeron hasta aquí hemos llegado, dejaron el barco naufragar, echaron mano a los juveniles que sí que te pueden dar un plus en uno o dos partidos, pero no dejan de ser juveniles que les queda todavía un poco grande la categoría. Y no le puedes exigir tampoco que... Efectivamente, que tengan que luchar ellos por un ascenso. Ojo, hay que decir también, esta semana, noticia desastrosa. Digamos, en las páginas de Tirar al Arzuelo hemos repetido, desgraciadamente, semana tras semana, una ola de robos en los campos de fútbol de la provincia, en Ourense y en Lugo. Y os tocó a vosotros esta semana y la verdad que dejaron eso como solar, bueno, ¿no? Es que aún encima no solo fueron robos, en plan destrozaron piletas, todo lo que podían. Se llevaron dos lavadoras, pero ya no es el robo, es el encima el hacer el mal. Pero bueno. ¿Tenías ganas de dedicar la parte de la directiva? Sé que esta victoria... Sí, porque todo el trabajo que llevan a lo largo del año es increíble y dedicárselo a ellos y desde aquí se los pido. Se vio muy, muy palpable porque cuando dan vuelta al partido, después que Rucho consigue el penalti, empatar el partido, cuando marca Bande, que un rato antes tuvo la ocasión del 3-2 que se convirtió, perdón, el 2-3 que se convirtió en 3-2 para el Larnoya, se vio como Bande, en vez de ir a festejar con los compañeros, primero fue a una parte del campo donde estaba la directiva en pleno del Melias y fue a abrazarse, que fue muy emotivo. Después, cuando marca el quinto gol, que ya, digamos, sentencia el partido, también el mismo gesto hacia la directiva y yo creo que eso marca que hay una comunión en este club. Hay que hablar, lógicamente, de directivos, hay que hablar de ese ascenso, Polígono y Melias, los dos quieren ascender. En el Polígono, yo creo que no hay ninguna duda, si se asciende, el equipo va a jugar en preferente. Sí, no hay ninguna duda, ya recientemente lo ha estado en la categoría, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay una ilusión ahí importante. Aparte, esta temporada es nueva en la directiva, ¿no? Ha habido muchas llegadas nuevas a la directiva, gente que está ahí trabajando con la cantera. Sí. Es un proyecto que si da frutos este año perfecto y si no, ¿para qué viene a intentarlo otra vez? Imagínate. Sí, no, y cada uno intenta aportar lo máximo de él y ya te digo, el equipo estuvo ahí todo el año para pelear por esto, en lo que está ahora. Esperamos que la situación fuese mejor, sí. No mucho mejor, además, yo creo que el Polígono tampoco se le puede pedir que ascienda como el Arnoya. No, no, ya, pero bueno. Que estáis, tiene mucho mérito la temporada que habéis hecho. Ya, pero perdimos la condición, por ejemplo, depender de nosotros mismos, que a día de hoy sería estupendo, sería perfecto. Yo creo que el punto más claro de la campaña del Polígono, que hizo una segunda vuelta espectacular, yo creo que en casa se dejó ir muchísimos puntos. Ahí yo creo que estuvo la clave de que por qué el Polígono no se cortó como se cortó en su día el Arnoya. Sí, no es tampoco en casa ni fuera, no se trata de eso. Yo hablo por mí y por mis compañeros, salíamos a competir igual en cualquier campo. Lo que pasa es que en casa sí que a lo mejor sales con más confianza o más... Y una vez que se te complica el partido, da igual quién sea el rival. Al final levantar un partido no es fácil. Es que esta liga lo hemos hecho toda la temporada. Aquí no ha habido... Al final se ha descolgado un poquito los dos colistas, los dos peores equipos. Pero el resto de la temporada ha habido una emoción tremenda. Para mí la mejor liga en muchas temporadas. Sí, estuvo muy igualada, muy apretada. Y el hecho de que equipos como Celanova estuvieron hasta el último momento, hasta que se enfrentaron con el Arnoya y pincharon, pero estuvieron ahí y van a hacer una gran temporada. Y el Ayariz no lo subieron. Y el Ayariz estuvo hasta hace dos semanas, estaba peleando por el ascenso. Y Celanova también, hasta hace dos o tres semanas se quedó. Es una liga preciosa toda la temporada. Y Nogueira, que era un equipo con el que muchos contamos para poder luchar por el ascenso. Sí, se descolgó. Y se descolgó, yo le y a lo mejor se descolgó también porque un buen final de temporada, pero no le llegó para. Y se descolgó porque Bruno ha tenido otros problemas, que si no el equipo habría mejor aguantado. Es una liga. Porque mira, Bruno lleva prácticamente un mes y medio. Con los 26 goles. Que esa es otra liga muy apasionante también. Era la última jornada. El Pichichi. Hay tres jugadores que se van a pelear por el Pichichi. Luisito del Monterrey con 27, Luchi ahora tiene 25 y 23 tiene... Ahora se me va Rucho. El santo al cielo. Pero también está Rucho con 23. Con 23, exactamente. Bueno. O sea que está más que apasionante también la pelea por el Pichichi. Y son muchos goles. Para otros años no es normal que haya con más de 20 goles tres delanteros peleando por... Bueno,
Bruno no es delantero, hay que aclararlo, pero Rucho y... Y, bueno, y Luisito, que son, y Luisito son killers. Exactamente. Bruno no es delantero, pero claro, cada balón que está parado, pues... Es, entre comillas, el Messi del Nogueira. Claro, juega de 10, puede jugar de media punta, exacto, caer a banda, exacto, jugar de delantero, exacto, hace todo. Borja, me decía, semana muy larga. Ya ayer se hablaba, hoy incluso habéis hablado, tenéis imagen en el chat, plan, en el grupo. Por el chat y por privados, pero en plan que llegue ya, que... Pero bueno, aún quedan dos entrenamientos, uh-huh, un festivo... Y me decías, ¿jugamos en casa? Jugamos en casa de Loñoa, pero jugamos en casa. Jugamos en casa. Porque va a entonces, estar eso... hay que hacerse fuertes y nada, y disfrutar. Y si perdemos tampoco pasa nada, no nos podemos reprochar nada. Uh-huh. Hay que recordar que es un equipo recién ascendido. Sí, sí. Que el año pasado estaba en segunda regional, sí, consiguió el ascenso, sí, cambió el entrenador con un nuevo entrenador, con sí, Adrián Varela. Y puede conseguir, exactamente, finalista de la Copa B, y puede conseguir el ascenso. Es una cosa increíble. ¿Eh? Porque con el entrenador, ¿qué tal la relación? Buena con el entrenador. Bueno. hay que tener mucha paciencia. ¿Eh? Paciencia. Pero bueno, ya llevo 4 años con él, ahora ya sé gestionarlo mejor. Llevas más, llevas 4 años en el equipo. 4 años en el equipo. Porque hay que decir, para los más despistados, claro, que el entrenador es su hermano. Es decir, que cuando uno llega a casa también después habla en la familia. No. La familia sí, se pone sobre más todo cuando el resultado es negativo, procuramos sí, cada uno su cueva. Y... Pero en casa no lo aprietas, le ponga a tu hermano. Ponga... No, para no, nada. No, de hecho, mi padre, si juego bien, me lo dice, y si juego mal, aún me lo dice más. Así que no, sí, no, el padre que va a ver todos los partidos lo vive muy intensamente, sí, cada partido, y está al tanto de lo que hace tanto Borja como el entrenador en este caso, porque también le hará algún reproche: ¿por qué no has hecho este cambio? ¿Por qué no has hecho esta alineación? La verdad, bueno, es que son dos clásicos de nuestro fútbol, ¿no? Yo al menos lo recuerdo, salvarse de la preferente, lo digo siempre, bueno, en mi casa, con el campo de tierra, que le dio la permanencia el primer año, sí, costó después en el segundo, no, y al polígono no lo he visto muchas temporadas. En esa preferente recientemente no estuvo, cuesta mucho estar siempre en preferente, que digan esta temporada, Laura, ahora hablaremos de Bandy y Belle, que han hecho dos proyectos serios, dos buenas temporadas, sí, y cuesta muchísimo salvarse. Una barbaridad. Es el tema de los arrastres. Si no hubiera habido arrastres, pues más o menos el Belle y Bande estarían luchando, porque no estarían salvados, porque la alerta Navia sí que es cierto que está haciendo una buena final de temporada y también ahora los pilló. Pero lo que no puedes hacer es, para salvar, tener que hacer 48, 47 puntos. Es una barbaridad. Si lo vemos en primera división, equipos que son las mismas jornadas, estarían de 11 o de 12. Claro, es que los arrastres es una animalada. Es exagerado. Sí. Por eso yo digo siempre, es decir, yo obligaría, entre comillas, a los equipos a ascender. Me parece que es antideporte el que ascender o no. Pero es muy difícil jugar en preferentes. Es una liga tremenda. Llegas de toda la ilusión del mundo, una temporada magnífica, porque llegas porque has ascendido y se encuentra con un bofetón de realidad que allí, claro, cuesta sacar puntos y... Porque el cambio es el salto de primera a preferente es mucho más grande, por ejemplo, que de preferente a tercera. De preferente a tercera cambia un poco el ritmo, pero un jugador que está en preferente puede defenderse en tercera perfectamente, ¿sabes? Sí. Pero uno de primera en preferente, el salto es mucho más grande. Ya solo geográficamente. Se nota mucho más. Solo geográficamente ya cambia. Es decir, saltas de verdad para el fútbol autonómico. Sí. Es decir, la primera vez que sales fuera de la provincia, y claro que se nota. Y se nota mucho ahora, más. Ahora, viendo un poco cómo se presenta este fin de semana y viendo el partido de ayer, que tuve la ocasión de ir a Arnoya a ver el partido, yo noté al final del partido, en la celebración, en las miradas de los jugadores, como que dijeron, hoy tenemos 90% del ascenso en nuestra mano. La verdad, sí. A ver, viéndolo así, el partido que podíamos haber patinado hubiera sido ayer. Ahora son 90 minutos y hay que jugárselo. Ya tú nos tienes venido a ver jugar y nosotros corremos, nos podrán salir mejor las cosas, peor, pero siempre dar el máximo y... Aparte hay muchos jugadores que tienen ilusión de ir a preferente. Claro que sí, aparte que es un equipo súper joven, el Melias, claro, en plan del 95, 96, 97, hay incluso alguno del 98, sabes, que no es que digas que tienen gente que viene de vuelta o tal. Y sería bonito que pudieran disfrutar de la preferente porque tienen mucho para aprender, bueno, y para todo. Y para crecer incluso el club. Sí, sí. Esperemos con el nuevo campo, campo sí, de Avellaneda. Yo ya sé cuáles son mis opiniones sobre los campos de tierra. Bueno, ¿tú crees que sigue? Yo a mí me encanta los campos de tierra, claro, porque no juegan ellos, claro. Pero bueno, pues habrá que ir al maletín, a Loñoa. No, ya no es cuestión de eso. O la invitación a una cena o lo que se pueda. Ya no es cuestión de eso. Yo, por ejemplo, yo me veo en la situación de Loñoa ahora mismo y yo... Es que no saldría ni a perder ni a pasear a ningún campo. Bueno, pero un poco de aliciente siempre ayuda a motivar. Sí, claro, está claro. Pero bueno, no, ya no es cuestión de eso. Está claro que contábamos con que perdiesen algunos puntos esta semana. Ahora, es que el fútbol da muchas vueltas, Jorge. Sí. Porque lo que dice Tasos es cierto. Hoy en Loñoa está salvado. Claro. Y uno puede pensar que va a jugar displicentemente,
como que el partido no es para él. Bien, pero vamos a ver. Pero tiene que pensar que el año que viene se le puede tocar a él. Se puede dar la tortilla. Bien, pero ¿para qué esperar? Aquí estamos en directo. Es decir, dinero no hay en el polígono para dar, pero una cena se garantiza ya en directo, ¿no? Al Oñoa si gana ese partido. Se rasca al menos un empate. Mismo, no es cuestión de dar o no, es que no lo sé. No sé. Es que, ya te digo, yo viéndome la situación del Oñoa, saldría. Es que saldría igual. También es, que es más, puede ser un factor en contra de Melias y a favor del Oñoa, que salga sin presión ninguna a jugar ese partido. Es que yo siempre digo lo mismo, que al final cuando juegas contra uno que no se juega nada, pero la mayoría de las veces gana el que se juega algo. Yo también confío en el Callariz, aunque no opte al ascenso, también nos invitamos a cenar en Melias. Que el Callariz va a jugar al campo del polígono, donde estuvo no hace mucho tiempo Miguel Sotero. Era el entrenador que estaba en preferente. Por eso digo que para él también es un brete muy... Seguro que van a salir a ganar. ¿Por qué lo garantizas? Porque sí, porque claro, si empiezan a ganar... ¿Tú siempre tienes información privilegiada? No, información de primera mano. No, pero sí, que el equipo pase lo que pase, un equipo competitivo al máximo. El Atlético Madrid que siempre sale a ganar, aunque ya no se juegue nada. Pues ¿A tu tío le gusta el Atlético Madrid? No, pero después el estilo de competitivo de ambos equipos, ahora no se juegan nada, pero estuvieron hasta el final luchando por. Pero es que eso es lo normal. Y es lo normal. Eso es lo normal. Y el Oñoa, estoy convencido que el Oñoa va a salir a ganar. Y el Melies, en la primera parte sobre todo, va a tener esa ansiedad que al principio le va a costar. De hecho, nos pasó ayer del partido. Seguramente yo creo que el partido se va a resolver, yo creo que a favor del Melies, pero en la segunda parte. O sea, que al principio no va a ser todo tan. Ayer ya se notaba los nervios. Hay que verla, hay que esperar. Borja se ríe. ¿Qué dices? Sí, porque yo ya te digo, no voy a tirarlo hasta que acaben ellos también. Lo que pasa es que también el partido de la primera vuelta, aunque ya pasó mucho tiempo, el Ayariz, que tuve ocasión de ver, el Ayariz Polígono, fue un partido que también tuvo mucha chicha. Sí. No, pero es que yo no en ningún momento pienso que el Ayariz venga a tirar el partido aquí. Para nada. Es que en ningún momento. Para nada. Va a ser un domingo. Por cierto, es a las 6, ¿no? Sí, es un unificado. Ahí sí que voy a estar yo crítico. Y lo he dicho ahora en la redacción del Diario de la Región. Es la última jornada de liga. Sí. Se juegan el ascenso dos equipos. Sí. Y a la vez es la última jornada en tercera. Sí. Y se juega la promoción, Parco, Orense Club de Fútbol. Yo creo que en todo el fin de semana. Y preferente también es a las 6. Claro. Tiene que haber horas para que no coincidan los equipos orensanos todos a la misma hora. Bueno, los equipos orensanos es aparte. Porque tanto tercera división como preferente los pone la Federación Gallega. En este caso. Y eso no puedes cambiarlo. Pero lo que es el fútbol primera autonómica sí que es cierto que a lo mejor, pues yo qué sé, que se puede poner a las 11 de la mañana. Es que además. Y que seguro que habría más gente que pudiera ver el partido. Dos partidos, el resto de jugar lo que quieres. No, por eso voy a jugar a las 11 de la mañana, pues poner el juego a las 5 de la tarde o a las 8. Por ejemplo, esta semana nosotros nos jugábamos ya al ascenso, porque si nosotros llegamos a perder y no fue unificado el horario. Y ellos ganan, como pasó, estaban ascendidos ya. Estaban ascendidos. Y el horario no fue unificado. Hora y media de. Pero lo que veis que el domingo. Jugamos hora y media con diferencia. Que ha ido a ser unificado. Tampoco es normal que te estés jugando el ascenso y que claro, un plan estando tan cerquito como estábamos en la clasificación. Fue raro. El horario fue raro esta semana, la verdad. Pero, bueno. Pero yo creo que, por ejemplo, el domingo habrá gente que quiere ir al Couto a ver al Club de Fútbol, por ejemplo, que se juega al ascenso o la promoción de ascenso. Sí, claro. Y gente que querrá ir a ver al Polígono, al Melias. Y de esta forma, tienen que decidir. El domingo en la carabina va a haber. Una entrada por eso. Bueno, pero aquí dan los aficionados que llevan toda la temporada. Pero mejor gente de fútbol, como puede ser tú o puede ser yo, pues si voy a ver el de tercera división, no puedo ir a ver. Es la última jornada. Y si es un partido que tiene mucho morbo y que se juegan. Y no, es no la última jornada, es nuestra fiesta. Nosotros empezamos el programa de hoy por eso, porque es nuestra categoría. No hay por qué compartir horario. Es decir, hay horarios en un fin de semana seguro para jugar todos y que nadie tenga que decidir y puedan ir. Yo entiendo que los sábados es muy complicado por el tema del trabajo. Hay gente que, sobre todo en estas categorías, que la gente trabaja y todo el mundo no quiere tener bajas. Pero un domingo, aunque sea por domingo a las 11 de la mañana, o a las 8 de la tarde. Que se puede jugar perfectamente. Bueno, sí, ahora con los focos a las 8. Sí, perfectamente. Yo agradece a las 8. Perfecto. Pero bueno, yo ahí lo dejo. No sé si están a tiempo en la federación de tomar nota. Ellos sabrán lo que quieren hacer. Y lo que no, antes de terminar, Laureano, en preferente nos queda todavía algo más de temporada. Bueno, sí, en preferente, sobre todo la victoria de ayer importantísima del Valle contra el Marcón, pues que le hace mantener con vida para poder conseguir la permanencia. Yo lo sigo viendo en el gris, ¿eh? Bueno, no, muy negro, o sea, está muy complicado, pero bueno, yo dije si ayer llega a haber perdido, pues estaba ya casi imposible. Los dos. Los dos, porque hablamos siempre de los arrastres, pero con respecto al Marcón, si superas el Marcón, sí que te libras de, por lo menos te libras de un arrastre. Están a 3 puntos del Marcón, el Valle tiene el gol a baraje en contra, por lo tanto, tienen que fallar 2 partidos el Marcón y el Valle ganar los 2 partidos, igual que el Bande, que tiene que esperar que falle el Valle. Bueno, muchas cosas. Espérate, antes de cambiar, nos mojamos. ¿Se salvan el Valle, el Bande, otros? ¿Cómo lo veis? Sí, creo que si se salva alguno va a ser Valle, pero creo que se va a acordar de los 2 puntos que se dejó la semana pasada, que iban 0-2 contra el Amanecer y...
No, es que de hecho, bueno, Marcón viene en caída, ¿eh? Sí, porque sí, lleva una racha muy mala de resultados. Y como se duerma en estas dos jornadas, se queda fuera, ¿eh? Pero ha hecho una muy buena temporada. Pero veo al Belle también un poco más metido que el Bande ahora mismo. Pero desde fuera no tiene la sensación de que es una temporada muy seria del Belle, del Bande, ha hecho dos buenas ligas. Sí, claro, pero incluso Antela, que está descendido desde hace jornadas, compitió todos los partidos. Uh-huh. Bueno, tuvo ahí unos últimos minutos siempre que le fastidió varios partidos, pero compitió siempre. De los equipos orensanos al final no puedes reprochar nada tampoco. Exacto. Es que llevan 41 y 40 puntos. Claro, es que tampoco. Es que al final lo que decía Laura, quedan dos jornadas. Es que volvemos al tema de los arrastres, que al final. Es que el Belle puede a lo mejor descender con 47 puntos. Qué barbaridad. Claro. Qué barbaridad. Yo creo que el Zaragoza descendió un año con más de 50, con 50 y mucho. Y el año que se salvó el Melias, se salvó, creo que era el último equipo que se había salvado. Sí. Y creo que era con 51, una barbaridad, había sido en el año 2008, una locura de puta. Una barbaridad. Bueno, y hay que hablar también de la tercera división, ahí sí que nos queda también 90 minutos de juego. Teníamos la esperanza de que se lo jugaran Barco y el Club de Fútbol sin depender de nadie, el Barco hizo lo suyo, ganó al Choco, un partido muy complicado, muy importante, y el Club de Fútbol que siga lo suyo. 8, ¿verdad, Laura? Sí. 8 victorias consecutivas, ahí es nada, en tercera división, que es una liga complicadísima. Ayer 1-2 ganaba también, y los dos tienen opciones de jugar esa promoción de ascenso, pero depende de lo que haga el Alondras. Vamos a ver, Alondra juega contra el Bergantiños, un equipo que ya no se juega nada. Pero bueno, en el fútbol todo puede ocurrir. Claro, si confiamos en si el Ayeriz y el Oñá tienen que darlo todo, también lo dará el Bergantiños. El 11 Club Fútbol está saliendo todo muy de cara. Ayer volvió a marcar en el último minuto, 1-2. Sí. Y cuando te sale todo así, a lo mejor son señales, porque a lo mejor asciende y a lo mejor en el último minuto asciende, no, se mete entre los cuatro primeros. Pero recuerda que decíamos aquí, el Orense si gana todo se mete seguro. Puede ganar los 9 partidos y no meterse. Sí. Que es una barbaridad, 9 partidos seguidos y no meterse. Bueno, pero también tiene un déficit muy grande de puntos. También hay que entender que está en esta situación porque los demás equipos fallaron. En condiciones normales no se hubiese metido entre los cuatro primeros. Yo creo que se va a meter el Barco. Voy a confiar en el Barco. Juega el derbi. El Barco juega contra el Arenteiro. El Arenteiro está virtualmente salvado, se tenía que hacer una serie de circunstancias, que el Celta B jugar la fase de promoción de descenso, que descendiera, para no poder aún estar salvado. Pero bueno, es un derbi. Y estoy seguro que el Arenteiro va a ir a ganar, segurísimo, así que veo un partido bastante igual ahora. ¿Porque al Arenteiro le ofrecerán alguna cena por ganar o tú qué dices? Es que yo ¿Tú le ofrecerías la cena? Yo no soy de ofrecer nada. Tú si eres jugador tienes que salir siempre a ganar, eso va a empezar. Y el Arenteiro juega delante de su afición. O sea, tiene que es un partido que tiene que demostrar, pues eso, que es un equipo de tercera división. Y estoy convencido de que va a salir así. Yo no sé quién tendrá más afición el domingo en Espiñedo, ¿eh? Porque el Barco... Sí, por supuesto. Cuidado, lo que va a manejar, ¿eh? Pero es que el Arenteiro es el último partido, es ahí. Va a dejar muchísima gente de Barco, pero... Pasa un derbi tremendo. Chicos, nos mojamos ahí. Que eso de las... Yo veo al Barco también. Sí. Sí. El Orense... complicado. Tiene que fallar. Yo lo veo complicado porque no depende de él. Es que, claro. Y bueno... Yo ojalá se meta un orensano, pero no me mojo, la verdad. ¿Verdad? ¿Qué ganas tenemos de tener otra vez un equipo en segunda B? No, pues la verdad. Pero, o sea, al menos tener esa promoción, divertirnos un poquito. La liga se acaban ahora a tener algo más de chicha, Laura, de chicha, un poquito si más de. Si no nos quedaría solo la promoción del Barbadas a tercera división. Pero esa es la promoción de, yo digo, de. Sí, esa es complicada. Con balas de fogueo. Porque. Bueno, complicada, pero todo puede. Ya pasó una vez con el Arenteiro, así que ya nunca se sabe, depende de los ascensos. Bueno, lo dicho, resumiendo, que este fin de semana se decide prácticamente todo el fútbol provincial. Fabio, nos vemos el domingo a las 6, todo el seguimiento puntual en la página web del diario La Región, ahí el marcador online de los partidos, de toda la información del fútbol orensano. Según acaben los partidos le contaremos quién ha ascendido, quién no, las fotos de las celebraciones, todo en la página web del diario La Región, como siempre. Dime, Fabi. Un último apunte, porque también es importante para los equipos que el año que viene van a estar en Primera Galicia. Esta semana ya se sabe quiénes van a ser las finales del Grupo 8 y del Grupo 9. En el Grupo 8, contra todo pronóstico, quedó eliminado el Leiro. Va a jugar esa final el Sporting, mejor dicho, Rúa, Sporting Carballino, la ida, el domingo. Y en el otro grupo, en el 9, va a estar el filial del Orense Club de Fútbol jugando nada menos que contra el Rayo Alaricano. Primero empiezan en Allariz el partido que va a definir los otros dos ascensos a la Primera Galicia. A la primera vez que juegan la próxima temporada en esta categoría apasionante, como decimos, se decide este fin de semana a las 6 de la tarde, chicos. Suerte para los dos, la misma. Muchas gracias. Y el lunes, a uno de vosotros dos lo vamos a ver aquí otra vez el lunes celebrando el ascenso, así que mucha suerte este fin de semana. Gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Fabi, nos vemos el próximo lunes con ese equipo que va a ascender de categoría, no sabemos quién será. Si Polígono o Melias, uno de los dos aquí lo celebraremos en directo. Yo lo tengo muy claro. Bueno, pero no lo vas a decir. No. Nosotros somos de los dos. Nosotros somos de todos. Sí, entonces, sí, no. Laure, vamos a ver qué pasa este fin de semana y ojalá el lunes también contemos quién es el rival, que ya se sabría, de Barco, de Orense Club de Fútbol en la promoción de ascenso a la segunda división. Ojalá, sería muy importante, sobre todo para el fútbol lorenzano. Que sería una fiesta tremenda. Que de los dos equipos sería muy importante para todos nosotros. Pues lo dicho, lo contaremos aquí el lunes.
toda la información del fútbol provincial aquí, como siempre, en Mar Deporte. Y recuerden, el fin de semana, cobertura especial en las páginas del diario La Región y en la página web online, con todos los marcadores, las celebraciones, las fotos, absolutamente todo lo que tiene que ver con el fútbol de nuestra provincia. Nos vamos a la publicidad y esa sección que nos reclaman siempre, que es Más Fit, para cuidarnos de cabeza, físicamente, para saber lo que tenemos que hacer para tener salud. Las 9 y 27 minutos de la noche. Recuerden, estamos en directo aquí en Telemiño. Nos llegan correos, mensajes. Toño Alfaro, buenas noches. Muy buenas. Y siempre nos preguntan, ¿cuándo hay Más Fit? Claro, pues que la gente se quiere poner en forma, normal. ¿Verdad? Llega el buen tiempo. Bueno, aquí últimamente parece que no se va el buen tiempo. Sí. Pero o bueno, se va y viene, es una cosa. El tiempo está un poco loco, ¿eh? Pero bueno, siempre nos llegan esos mensajes, esos correos de la gente, cuando viene la gente de Big One y nos cuentan esos trucos para estar todos un poquito mejor. Este fin de semana, bueno, tuvimos una actividad de 3 días, 2 para los adultos y 1 para los más canijos en el parque infantil, y fue un auténtico éxito. Primero, Toño, para trabajar eso, actividades de fitness, y el domingo para los más canijos con esos juegos en los que a la vez trabajaban, ¿no? Es así como motricidad, esa coordinación, y fue un espectáculo verlos allí en el parque infantil. Porque era para todos los públicos y todos los niveles, desde luego, no solo para la gente que pretende ponerse muy, muy, muy en forma, porque también hay que dar cabida a lo que es la gente, entre comillas, no profesional del fitness, con el yoga, con el pilates, el body pump. Bueno, después cada uno, obviamente, pues que coja y que se marque dentro de la clase la exigencia y el nivel hasta donde pueda llegar. Exactamente. Y esta gente de Big One que no se cansa de aportarnos ideas y dice, bueno, pues vamos con una más. Sara, buenas noches. Muy buenas noches. Y repetís con eso de la, cuéntanos, de que eso de la B5 Experience un poquito, porque es la segunda edición, en la primera fue un espectáculo. Pues sí, la verdad, no contábamos con tanto recibimiento, pero sí, este año vamos con muchísimo más. Uh-huh. Ahora vamos a ver vídeos e imágenes de lo que fue la primera edición, en la que estaba el campo de fútbol a tope, sí, de gente. 300 y pico personas, sí. Uh-huh. ¿Y este año hay alguna novedad o alguna...? Pues sí, bueno, en cuanto a lo que es la estructura del evento, sigue igual. Uh-huh. Pero sí que hay más novedades en cuanto a, bueno, pues vamos a tener zona comercial, una zona de food truck, pues aportar un poco más para que sea una fiesta de verdad. Eso te iba a decir, tiene pinta de que eso va a ser un fiestazo, ¿no? La fiesta de música, deporte, comida, ropa deportiva. Exacto. ¿Cuántas horas va a durar eso? ¿Tenéis ahora ya definido o lo que sí, dure? Sí, bueno, lo que va a durar en sí la actividad es una hora y uh-huh. poco, una hora y cuarto o así, pero bueno, ya contamos de estar un poco antes y un poco después para que, bueno, pues la gente vaya uh-huh. llegando, pues eso, pueda ojear un poco de ropa, después pueda incluso pues cenar allí. Uh-huh. Y parece que bueno, será un food truck saludable. Sí, o hacemos un food truck de... No, es saludable porque sí, va a haber hamburguesas vegetarianas uh-huh. y después de carne ecológica. Ajá. Pero sí, va a haber para todo, vale, lo gusto. Estamos introduciendo el tercer tiempo del rugby en, sí, el fitness. En el fitness, en el fitness. Yo creo que mientras hablamos podemos ver esas imágenes, el vídeo de la primera edición de esa B5 Experience. Esas son imágenes del año pasado, ¿verdad, Sara? Uh-huh. Exacto. En las que se ve ahora, ya verán, cuando se abre el plano, la cantidad de gente que estaba ahí haciendo deporte a la vez. Ahí lo ven. Estaba el campo de fútbol a tope. Esperemos, que eso también es lo más importante, que el tiempo nos acompañe. Es clave. Sí, para... sí, confiamos que sí. ¿La fecha? El 29. 29 de mayo, miércoles, sí. 29 de mayo. Ojo, los que están viendo el programa y quieren apuntarse a esa actividad, va a ser algo parecido, ¿verdad? Las clases va a ser exactamente lo mismo, sí, 5 actividades, o sea que hay para todos los gustos, 5 actividades, va a ser una actividad de fuerza, body pump, una actividad de baile, shabam, una actividad de cardio, como bike, ciclo, spinning, uh-huh. Gap también, una actividad de tono. ¿Cómo nos suenan esos monitores? Es que se han ido cayendo todos por aquí cada lunes en nuestro programa. Ahí estamos, estamos todos. Sí. Y la verdad es que nos engancha, ¿no? Somos muchos los que nos gusta hacer deporte. Yo creo, aparte me consta, mucha gente que a raíz de ver el programa se ha enganchado y se ha apuntado a lo que pretendemos con este programa, Toño, que es a iniciarse en el mundo del deporte. Otra cosa es la gente que tú llamas los profesionales. Nosotros lo que buscamos es que la gente haga deporte.
que la gente se cuide, que la gente aprenda a alimentarse correctamente, que la gente esté mejor. Yo siempre digo que lo que hay que hacer es ofertar a la gente una serie de actividades. Después cada uno pues que se marque su ritmo, que coja su nivel, que desarrolle aquellas que más le atraigan, y después, pues si a alguna le gusta especialmente, pues que se especialice un poquillo más. Pero lo importante es la oferta, que la gente pues que tenga algo para decir, pues mira, voy a hacer de una forma reglada, con gente profesional, este tipo de actividades. Porque sí, normalmente la gente se apunta a un gimnasio, pero no es lo mismo que estén encima tuya pues una persona que pues, y te dirija. Y además lo que tiene de interesante este tema es que es al aire libre, o sea que bueno, que es un aliciente todavía mayor. Y que con un montón de monitores, con un montón de gente que también muchos estarán iniciando, otros un poco más avanzados, pero va a haber niveles para todos. Los que están viendo el programa, los de la vieja usanza, apuntan en la agenda, a boli. Los de no, con el móvil o en la tablet, pero apunten ya la fecha, 29 de mayo, y no se preocupen. Todavía no está el plazo abierto de inscripción, ¿verdad, Sara? Uh-huh. Todavía tienen tiempo. O sea, el 22 creo que es cuando abrimos. Exacto, una semana antes se anunciará en la región Más Deporte. Y no hay requisito, es tener ganas de hacer deporte. Exacto, va a haber también una parte para los niños, una actividad. O sea que pueden venir niños, pueden venir los padres con los hijos, pueden venir con los sobrinos, con los hermanos, todo el mundo. Lo de los niños es muy importante porque además los papás pueden hacer deporte y va a haber quien trabaje con los canijos, quien trabaje, no quien entretenga, ¿vale? Que se hace deporte, pero pasándose en lo grande, que los niños es lo que buscan, ¿no? 22 de mayo. ¿Las cinco actividades son al mismo tiempo o se va a ir rotando? Sí, eso es importante porque crea a veces un poco de duda. Sí, las cinco actividades son simultáneas, al mismo tiempo, con la misma música, que es lo que hace un poco especial el evento, ¿no? Porque puedes ir a un evento fitness y no deja de ser, pues eso, al final una clase. Pero lo especial de la B5 es que son cinco actividades al mismo tiempo con la misma música, y eso, bueno, lleva un trabajo para nosotros. Eso, al final, cuadrar todo, el que todo esté bien organizado y bueno, y que la gente, que imagínate, estás haciendo pesas, pero al lado están en movimiento, están bailando, al otro están con las bicis, y bueno, eso es bastante especial. Da igual por la que se empiece. No, de hecho tienes que elegir una actividad, eso es importante, que le digamos a la gente que nos está viendo que tienes que elegir una actividad. Y haces esa actividad. Lo que pasa es que vas a compartir todo el terreno con otras actividades. 22 de mayo, la actividad es el 29, se pueden apuntar a partir del 22. Aquí, en Teremiño, se lo recordaremos, en las páginas del Diario de la Región se lo recordaremos, en la web tendrán la oportunidad de inscribirse, va a ser en Eiroas, es la segunda edición, los monitores pues, son profesionales, como decimos siempre, que es la clave, y lo más importante, no tengan duda, es para todos los niveles, insistimos siempre en eso, ¿verdad, Sara? Que nadie tenga miedo. Calzado deportivo, lo de menos es el precio, calzado deportivo, que sea cómodo, ropa cómoda y ganas de hacer deporte, nada más. No sobre pedimos todo. Más. Es decir, que no hay excusa, Toño, tú vas a ir, ya sé que vas a ir, te vamos a dar permiso ese día, vas a ir. Yo sí tengo el permiso del jefe, vamos, sin ningún problema, yo me apunto a un bombardeo. Y habrá que ver qué tipo de actividades coges de las cinco. Sí, ahí ya tengo un poco más de dudas. Yo creo que igual soy más de body pump. De body pump. Veremos ese reportaje que nos trae Toño con esa GoPro o con lo que le demos, y a ver qué reportaje nos trae. Además de Más Fit, hay que hablar, lógicamente, del suplemento Más Deporte. Cada martes con el Diario La Región, esas páginas en las que se informa de toda la actividad deportiva urense. Toño, mañana, ¿con qué nos sorprendéis? Nos hemos ido a la playa, pero a la playa de Ourense. Ah, sí. ¿A cuál de ellas? Que también tenemos varias, ¿eh? Pero bueno. A la playa de Oira, porque este fin de semana pasado comenzaba lo que es la actividad de vóley playa. Y la verdad es que en Ourense pues también gusta, aunque es zona de interior, el vóley playa. Sí. Y desde luego con este Oira Playas y con el Milenio, el Club Milenio, pues la verdad es que tienen nuevas actividades durante todo este verano, desde ya ahora, desde el mes de mayo, y el primero pues comenzaron con un torneo de exhibición, el torneo José Manuel Pérez Canal, un homenaje para José Manuel, que era colaborador del club. Y la verdad es que era un torneo de exhibición, no era competitivo, pero sí ya había parejas de nivel. Entonces, pues esa es la portada de esta semana en el suplemento. Estamos viendo imágenes de ese primer torneo de la temporada. Hay una cartelera que también les iremos informando puntualmente cada fin de semana de todos los torneos que haya, masculinos, femeninos, mixtos, todos los torneos que se discuten ahí en esas instalaciones impecables que han quedado, la verdad, del Oira Playa para ese vóley playa que cada vez tiene también más practicantes
y seguidores, que también es importante. Sí, porque además no solo va a haber competición oficial, porque va a haber varios campeonatos gallegos, sobre todo en lo que son las categorías de base, pero va a haber lo que le llaman el circuito Sousa Oira Playa, para gente pues, que a lo mejor también quiere iniciarse en ese deporte, y torneos amateur, o sea, que tiene cabida. Sara, tiene cabida para todo. ¿Tú el voleibol y playa practicas? No. Yo le pego a todo. A todos los deportes. Sin más, pero la gente que es deportista suele tener pega, ¿verdad? No soy profesional en nada, creo, pero le doy a todo. Al final, Toño tiene razón, lo que hace falta es que nos ofrezcan. Mientras haya oferta, los demás nos apuntamos a un bombardeo si hace falta. Toño, ¿qué más tenemos este martes? Cuéntame. Pues viajamos también a Sinzo de Limia, donde había una nueva edición de esa carrera popular de Sinzo de Limia, que a la vez pues, ponía en juego los títulos del Campeonato Gallego de 10 kilómetros en ruta. Y que bueno, teniendo en cuenta que esta semana coincidía con algún otro evento oficial, la verdad es que los títulos se quedaron de forma clara en Ourense. Y en casa, con el título masculino para Rubén Diz, del Ourense Atletismo y Limiano, y el título femenino pues, para Iria Fernández Fontela, pues, de Ladas de Obarco. Pues mañana todo el contenido del Más Deporte, esa portada de Más Deporte con el Voliplaya, todos los contenidos como siempre, suplemento deportivo con el diario La Región, y recordamos la fecha, el día 29 en Eiroas, esa B5 Experience, segunda experiencia, a partir del 22 puedan inscribirse, y antes todavía hablaremos de ello aquí en Más Deporte. Sara, que muchas gracias por dejarte caer por aquí, sé que has tenido que ajustar el horario, que sales de una clase, sí. La gente que apuraste en los últimos días, ¿estoy a cagar un poco antes o no? Se lo conté, sí, le conté ahora que me voy a la tele. Y no hay problema. Me voy corriendo. Te agradezco el esfuerzo, que ha sido un atraco, y te lo agradezco. La que saca todo muy bien el día 29. Vale, gracias. Toño, nos vemos dentro de 7 días aquí, con pues todo el deporte orensano. Nos vemos para la semana. Y la verdad, hablabais antes de fútbol, que están llegando los finales de temporada. La verdad es que en las demás competiciones y en los demás niveles también están llegando, y tenemos por delante una semana increíble. Apasionante. Y siempre esas clasificaciones, sus datos, sus campeones, como cada martes con el diario de La Región. Nos vamos a la publi y a la vuelta de publicidad. Seguimos hablando del deporte orensano, en este caso de baloncesto. El jueves en el Paco Paz puede certificar el pase a la Final Four del Aleporo, el COP. Hoy tenemos al jugador más destacado en los dos primeros partidos ante el Oviedo, al canario, a Sergio Rodríguez. Son las 9:43 de la noche, vamos a hablar de baloncesto, le vamos a contar toda la actualidad del Club Ourense Baloncesto, del Río Ourense Termal, que está, ya saben, disputando el periodo de ascenso a la Liga ACB. Los dos primeros partidos serán en Oviedo, aquí hablábamos la semana pasada de cómo llegaba el COP, de cómo llegaba el Oviedo. Los más optimistas pronosticaban un 1-1, decían que la serie era muy igualada. Nosotros mandamos allí a Andrés Cachalvite, dijimos, a ver Andrés, tú allí a la región me vas a contar qué ha hecho el COP, cómo ha jugado el COP, y te vuelves con un 2-0 en las páginas de La Región. Y marcaje al hombre, están hasta las narices, duerme más. Están aburridísimos. Qué eliminatoria chula has visto allí. Sí, sí, sí. Qué pabellón chulo, a pesar de que es pequeñito. Ya, no, está ya, bien. Ya no digo nada. No, está bien. No, vamos a ver, es pequeñito, es muy pequeñito, pero bueno, es acogedor, es coqueto, es bonito. Y más cuando ganas, claro. Ya. La verdad es que, bueno, el primer partido yo creo que, pues, entre nervios, esos 14 puntos de ventaja, esa remontada y ese final, pues, emocionante. Yo creo que el segundo lo vimos ya un poquito más tranquilos, todos, yo creo yo. 2-0, gana el Club Ourense Baloncesto al Oviedo, dos partidos muy serios del equipo ourensano, dos partidos muy igualados, como es de esperar en unas eliminatorias de playoff, y el jugador, yo creo, más destacado dentro de un gran COP en el que todos aportaron, por números, en general también por aportación y por momentos clave, es el nuestro invitado de hoy, Sergio Rodríguez. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, buenas noches. Te da la enhorabuena por los dos partidos, por la eliminatoria todavía queda, decía Gonzalo García Vitoria, tu entrenador. Sería idiota pensar que esto está terminado, y eso es así, ¿no? Totalmente, porque bueno, independientemente de que vayamos 2-0, Oviedo es un equipazo, lo ha demostrado durante toda la temporada, y al igual que nosotros hemos ganado dos seguidos fuera, lo pueden hacer ellos perfectamente, y no es un quinto, así que no queremos todavía matar, venderla, ¿cómo es? Venderla, venderla antes de matarla. Eso.
Y hay que hablar de baloncesto y a mí me gusta que esté siempre aquí cuando hablamos de básquet, de vez en cuando que se deje caer por aquí. Recuerden, entrenador del Club Onense Baloncesto de la Liga EVA, por ejemplo, la temporada pasada, entrenador onensano, es jugador del Club Onense Baloncesto. Alberto Gómez, buenas noches. Buenas noches. Tú toda la temporada me has dicho, voy a ver este equipo, tú lo veías siempre bien, yo te decía, ¿no? La Liga es muy dura, hay muchos equipos buenos, hay muchos presupuestos, y tú me decías, sí, sí. Pero esto también. Bueno, es fácil hablar. Yo al principio de temporada te dije que con la construcción que había, si el banquillo, mi opinión personal era que si el banquillo respondía, porque claro, siempre es un riesgo. Y luego el perfil bueno del equipo, porque los equipos tienen perfil bueno, perfil bajo y tal. Si en el perfil bueno el equipo iba a ser muy, muy peligroso y bueno, pues se dieron esas circunstancias, mira. Sí, porque Sergio Rodríguez dice, el Oviedo es un equipazo, es que puede ganar 2-0. Si Oviedo es un equipazo, mínimo el COP tendrá el mismo nivel, que va ganando 2-0. Hombre, por supuesto, el COP llegó en racha, el COP sabe competir durante todo el año y lo demostró estos dos días, que las victorias son merecidas, pudo haber perdido alguno de ellos, pero seguramente fueron bien merecidas las dos y eso es muy difícil, eso es que tienes un muy buen equipo, está bien gestionado y que llegase de una forma espléndida. Uh-huh. Y, dice Alberto Gómez, es muy difícil, es la única eliminatoria que va 2-0. Las otras tres van 1-1 con eliminatorias teóricamente más desequilibradas. Por ejemplo, el segundo contra el noveno también va 1-1. Alberto Gómez, yo hablo con él mucho, personalmente, y siempre me decía eso, ojo con el COP, tiene muy buena plantilla, hay que apostar por él, vamos a ver hasta dónde llega, pero va a estar seguro entre los mejores. Lo hablamos en privado alguna vez aquí. Pero el que lo ha dicho aquí casi cada lunes y decía, esta temporada ojo con el COP, que este equipo se me parece mucho al del ascenso, que no está Pedro Rivero, pero están otros. Pepe Garrote, buenas noches. Buenas noches. Yo te lo reconozco, te lo reconozco, no te voy a poner los vídeos porque quedaría mal, porque es darte, es darte más coba. Mientras pero... me habléis, no, no necesito coba, tampoco sí. Hace falta. Pensaba yo dos reflexiones. Una, no tenemos ni pajolera idea. Ajá. Porque nadie... ¿Pero qué te refieres? ¿A todos los que estamos aquí? A todo eso. A todo eso. Porque sí, nadie decía 0-2. Nadie. Ni el más optimista. Con lo cual no tenemos, ni pajolera idea. No te lo voy a decir. Bueno, alguno a lo mejor. Bien, se lo compramos. Pero la gran mayoría, y públicamente, nadie se atrevió a decirlo. Nadie. Firmábamos todos el 1-1 y veníamos contentos, vamos, de vuelta. Bueno. André venía silbando desde... Pepe, firmábamos todos jugar el playoff. Bueno, ya venir con 2-0. Bueno, pero el playoff el último mes y medio se veía, sí, porque sí. El equipo llevaba una trayectoria, como bien decía ahora Alberto. Al final, nada pasa por casualidad. Hombre, podía ser una catombe y quedarte fuera, pero lo normal es que lo jugara. El Huesca llegó a ser líder y se quedó sí, fuera. Sí, bueno, pero no el último mes. Ya fue cayendo desde casi Navidad. Es decir, el 0-2 nadie lo vaticinábamos, con lo cual no tenemos ni pajolera idea de gol. Cierto. Eso está claro. Eso te lo compro también. Claro. Pues te compro casi todo lo que dices. Y dos, bueno. Yo le hice un encargo a Andrés Cachalvite, lo hiciste. ¿Sí? Sí, correcto, lo hizo. No vamos a contar cuál fue, ¿ya? Yo quería saber porque no me lo contó, me tenía cascos, mira qué cara le quedó. Y segunda reflexión, hombre, vamos a ver, 0-2. Ahora, claro, hay que vencer con Oviedo. Pues oye, si tan bueno es Oviedo, le cambiamos, seguro que nos cambian, ¿no? Sí, hombre, que si no... Claro, pues, o sea... Yo me fío de ti, es decir, que tú ves al COP en la Final Four. 1-3. El jueves perdemos y el sábado ganamos, fíjate, yo me mojo. ¿Por qué hay que dar emoción y hacer dos taquillas? Yo esto no es fácil. Yo te voy a decir una ¿cómo cosa? Vamos a salir con 0-3? No puede ser. A mí no me apetece 1-3. Nada. Bueno, uf, ese cuarto partido podría ser de infarto, pero bueno. Yo si es de infarto para el COP, mientras pase el COP, ¿cómo es para Oviedo? Mientras pase el COP a mí me vale. Pues yo tengo que ganar 3. No sí. Gana 3. Tiene que ganar 3 seguidos. No gana 3. Este COP no ha perdido 3 partidos toda la temporada. Creo que no. Toda la temporada ha perdido. Sergio, 3 partidos de temporada seguidos. No ha perdido el COP. No, me suenan 2, pero. 2 sí, pero 3 no. No, pero yo creo que Oviedo 2 seguidos en 48 horas. Con Marín tampoco. Yo os cuento. No me calientes que me vengo a recaer. Y ya te cuento cómo queda la Final Four. No me calientes. Cuento yo algo. Ellos tampoco. Ellos tampoco, por eso. Estamos viendo imágenes de ese partido. Ojo, también tenemos que decir, es canasta, por ejemplo, de Sergio Rodríguez. Hay que contar, es que hay horario definitivo. Bueno, esa falta que fue tremenda. Oliver Arteaga, yo ahí te mandé un mensaje a Andrés Cachavite diciendo, digo que me vuelo. Primera jugada. Pero fue un gran arbitraje, los dos partidos. Arbitraje muy, muy complicado, un playoff y dos buenos arbitrajes. Mira, ¿viste la contrarréplica de Rocitis a Arteaga? Dijo, ahora dame otro codazo. Decía, con esa media vuelta. Dijo, decía por aquí, por allí. Hay que darle información también a los espectadores. El jueves, el partido, el tercero, en el Pazo ya tiene horario definitivo. Es a las 8 de la tarde. El COP intentó que fuese a las 8:30 para retrasar un poquito esa media horita, porque es un día de laborable y que la gente pueda tener más facilidad para ir finalmente a las 8 de la tarde, partido retransmitido por televisión, este año la televisión, entre comillas, manda en la Leporo y el tercer partido es a las 8 de la tarde. No, sin comillas, quítale las comillas, yo no la televisión más. Manda. No digo comillas. Más, no digo más. Sergio, tercer partido, vosotros llegáis con confianza, pero sin confianza, y el Oviedo tiene que llegar muy tocado. Yo no sé si en la cara de los rivales se palpaba eso, en el segundo partido que os tenían ya más miedo, que intuían lo que podía acabar pasando en su segundo partido. No, yo creo que quizás lo que sí se intuía por su parte es ese favoritismo que pueda ser un poco lo que te rodea, ¿no? El ambiente quizás, o la trayectoria que puede llevar el club en los últimos años, ¿no? Pero bueno, nosotros fuimos confiados en nuestro trabajo, sabiendo que habíamos
he hecho una buena temporada, ¿no? Y aunque este último mes y medio se hablaba que incluso no estábamos jugando tan bien, nosotros confiamos en lo que habíamos hecho y sin miedo alguno, con respeto obviamente, pero sin miedo alguno a jugarle de cara a Oviedo y a intentar hacer las cosas lo mejor posible como lo hemos intentado hacer toda la temporada. Uh-huh. Alberto, un playoff el que tiene el factor pista, hay que matizarlo, lo tiene, pero porque el quinto partido se lo hubiese lo juega en su casa. Hasta entonces, el factor pista es igual para los dos. Y el primer partido en que tú juegas en tu casa, es verdad que tiene siempre esa presión de que si lo pierdes, allá se fue el factor pista. Y yo creo que eso se notó en el primer partido, ¿verdad? Esa presión. Sí, a ver, si vamos a teorizar, el primer partido es clave para los dos equipos y la presión siempre es para el de casa. Si hay un segundo y ganas de casa, pues sería para el de fuera, ¿no? Aquí quizás pudo notarse, sobre todo en el inicio del partido, la primera parte tan esplendida que hizo Orense, que maneó totalmente a Oviedo. Pero bueno, supieron responder, supieron pelear los de Oviedo y Orense lo tuvo muy difícil, quedando tres minutos, cuatro abajo, bueno, pues... Estuvo muy difícil otra vez. ¿Otra vez? Este sí. Equipo le va a ese rollo. Sí, sí, por eso. Yo no sé si ahí se notó un poco la presión de Oviedo o si el inicio del partido, la confianza, el ambiente, todo el contexto que te rodea, que piensas que eres mejor, porque la trayectoria de los últimos años, por esta temporada, no lo sé. Pero desde luego al final del partido Orense no le pesó y ellos posiblemente sí. Tú y yo también hablamos ayer de eso, ¿no? Que Orense te garantiza que vas a tener que pelearlo hasta el final, porque Orense compite todos los partidos hasta el final. Eso ya es un lastre para el rival. Es decir, sabes que tienes que estar mentalmente muy fuerte para aguantar un partido hasta el final y que luego el Copa en los finales igualado tiene ese chico que está ahí, que a lo mejor puede llevar el primer partido, está haciendo un partido horroroso, y llega el Zamora y cuando aparece con esas dos canastas que vuelven a meter al Copa en un partido, ¿no? Sí, esto ya no es nuevo. Me imagino que si opinan ellos, uno por uno, que Zamora lleve, pues en este partido, que llevaría uno de 12, uno de 14. Sí, no sé. O sea, no le influye a nadie en el equipo. Quiero decir, saben que si las puede tirar, las va a meter y las está metiendo siempre. No influye, casi es peor para el equipo rival que esté en malos porcentajes porque siempre mete después. Que siempre mete. Entonces, quiero decir, no influye excesivamente y siempre responde al final. Y supongo que ellos lo saben también, ¿no? A mí me gusta mucho, Sergio, en los equipos cuando pasa eso, ¿no? Cuando un jugador tira, pero uno asume que lo tiene que tirar, no hay ninguna mala cara, si tiene que tirar otro no va a pasar nada. Que este año se nota, ¿no? que todas las piezas han casado. Es decir, que luego dará el resultado que dé, pero que las piezas encajan. Es que al final es la clave, si quieres, digamos, ir más allá o quieres dar un paso, es la clave. Todo el mundo tiene que aceptar, no sé si decirlo rol, pero tiene que aceptar su momento, intentar ayudar a que todo salga bien, porque al final muchas veces se habla más de los buenos equipos que de los buenos jugadores, ¿no? Es mejor a lo mejor un jugador normalito que está en un equipo que asciende a lo mejor que la estrella de un uh-huh. equipo que está abajo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que lo hemos entendido, el vestuario, la gente es genial, todos nos llevamos muy bien y eso un poco ha sido yo creo que también clave en uh-huh. este año. Ayer decía en la retransmisión de la televisión de Galicia, tú no lo veías porque tú lo estabas viendo en directo en Pumar, en una jugada en la que Jordan Zamora se tira de cabeza por el balón en el centro del campo y se la pasa ya con Masters, que al final sale al contraataque. Y decía Edgar Paz, comentarista de la televisión de Galicia y colaborador del Breogán, que claro, si tu estrella, entre comillas, si tu capitán se tira por un balón al suelo en el tercer cuarto, es que el mensaje que estás mandando es de aquí vamos todos a la guerra. Imagino que eso se nota también, ¿no? Sí, es que no hay otro camino. Él está claro que es un jugador importante para nosotros, tiene toda nuestra confianza, como decía, aunque vaya un partido malo para él en los tiros, pero bueno, siempre se lo dije incluso al descanso del segundo partido, que el partido le iba a llegar, sea el momento que sea, le iba a llegar solo. Y bueno, eso está claro, tenemos que luchar y tenemos que tirarnos a los balones si queremos competir, porque si no, no vamos a llegar a nada. Pepe, dime. De todas formas, yo creo que también hay un detalle importante, ¿no? Y es que, independientemente que Zamora es un poco el buque insignia del equipo, ¿no? Y en eso coincidimos todos, sí es verdad que en este COP, en partidos puntuales, cada día sobresale un jugador, ¿no? Lo vimos a lo largo de la temporada. Por ejemplo, el sábado en el segundo partido fue Sergio Rodríguez. Tú cuando van 5 minutos de partido ya te das cuenta y dices, esta es mi tarde. Hoy estoy tontorrón y esta es mi tarde, ¿no? Porque te se veía muy suelto, muy cómodo, muy... entrabas, tirabas, triple, no sé qué. ¿Tú lo palpas en la pista eso? No tan pronto, quizás. A lo mejor por el descanso, a lo mejor ya sabes por dónde puedes atacar, ¿no? O dónde puedes tener las ventajas. Pero bueno, al final, por las características que tengo yo, que intento sumar en todos los lados, al final yo creo que esa es mi mayor virtud, mi mayor ventaja, ¿no? Al final, un día puede ser anotando, reboteando, asistiendo, pero al final lo importante es sumar en todo lo que pueda, ¿no? Si al final, lo más llamativo quizás es si metes puntos, ¿no? Pero por mis características yo creo que al final lo importante es sumar y sentirse siempre, siempre bien. Muy importante no es eso, en el COP uno a lo mejor ve la estadística o los que estén de fuera, ¿no? Uno que vea baloncesto y no sea Orense ni siquiera gustará el Porto B,
Rocitis ha destacado, Jornal Zamora destaca por los números y por otras cosas. Pepo Vidal es un jugador que llama la atención, aparte es internacional. Dime, fíjate que llevábamos 10 minutos hablando del COP y no nombráramos a Pepo Vidal. Sí, sí. Eso es muy importante. O sea, eso es muy importante. Pero a lo que llevábamos 10 minutos hablando y no nos habíamos acordado que no estaba. Que son jugadores que por números o por trayectoria destacan. Sí. Pero yo creo que, por ejemplo, acá esta temporada son Kevin Van Wyk, que puede hacer un partido de 4 puntos o de 0 puntos y ha sido clave. Sergio Rodríguez, que es el que te mete ese triple de fuera, a la vez te postea, a la vez te rebotea, a la vez te defiende. Alfredo Ott, que sus números son siempre por debajo del nivel que ha hecho, porque incluso haciendo 20 puntos ha hecho un partido mejor, porque en defensa es un espectáculo, lo que hace en cada momento, la serenidad que le da al equipo, que esas fichas son las que han unido todas las demás, ¿no? Sí, te lo comentaba a la tarde cuando estábamos ahí haciendo, preparando un gráfico del COP, que ingrata es la estadística con varios jugadores del COP, ¿no? Porque Kevin hizo, yo creo, un muy buen primer partido. El segundo jugó pues, con un virus estomacal terrible y la verdad es que se iba para los lados cuando iba al banquillo. Decías el robo de balón de Jordan, pues Alfredo hace otro con Rope Ahonen, o la que le roba a Jackstas en un contraataque que se va solo. Ese esfuerzo de un tío con 36 años, que ya lo tiene ya pues, todo resuelto, como quien dice. Y yo creo que es... Ojo, y ese que acabamos de ver, ¿eh? Pluta, ese es su primer playoff. Pluta tiene 18, 19 años. Fíjate, hizo un muy buen primer partido, en el segundo quizá perdió la puntería, pero muy bien, ¿no? Muy asentado, tiene 18 años o 19. Y la verdad es que, te lo dije también durante el partido, cuando Yabo Masters hace la tercera falta mediado el segundo cuarto, dije, uy, ojo, que no hay base donde mirar, pero bueno, salió Pluta y bueno, mantuvo el tipo muy bien. Después Davis, yo creo que ha vuelto al nivel de siempre, además muy incómodo, es capaz de echar el balón al suelo, tiene esa confianza que le permite, midiendo 2'13", echar el balón al suelo y entrar a canasta y forzar faltas. Yo creo que está funcionando todo, ¿no? Es un equipo, al final, lo que decías antes. Y al final, por encima de los nombres y de los números, está el equipo y está dando los resultados que todos esperamos. Fue un equipo toda la temporada, que eso es lo importante. Toda la temporada. O sea, este es el reflejo del trabajo del año. El COP empezó la pretemporada, Pepe, yo estaba en ese partido en Marín, en Copa Galicia. El primer partido fue un partido de Copa Galicia contra el Coruña, contra el Básquet de Coruña. Creo que un partido de 25 o 30 aquel día, no me acuerdo. Ahí saben, han metido 7 triples, y Monagas no sé cuántos. El Coruña lleva un mes de vacaciones, en toda la temporada peleado por la permanencia, es decir que... Bueno, tampoco la temporada de Coruña... Pero a lo que voy, pero Coruña... El jugador de franquicia se lesionó, no contó con él todo el año... Ojo, Coruña fue 1-9 la Liga. Coruña... Empezó 1-9 la Liga, empezó Coruña. Sí, eso es claro, lo que voy. Y Coruña tenía plantilla y presupuesto para estar compitiendo con el COP, no digo más, pero que el COP ha ido toda la temporada como la hormiguita, sumando. Al principio para salir de la zona de abajo, después para pelear por el playoff, luego incluso para pelear por el factor pista, ha hecho una temporada muy seria. Y hablábamos de los bases, yo le pregunto a un base, Alberto, se lesiona tu base titular, que aparte ha sido un base titularísimo toda la temporada, ha jugado los minutos importantes siempre, y llega el momento del playoff y no está. Y tienes otros dos jugadores con un rol muy secundario ante la liga, que tienen que darte más. Y el rendimiento es el que hemos visto. Imagino que hay ahí o muy buena materia prima, o muy buena comunicación, o que el equipo realmente es lo que decimos siempre, que es una plantilla. El equipo, sobre todo en este caso, parece que es una baja muy sensible, y lo es, a priori, pero estos dos jugadores se dan un paso hacia adelante, pero sobre todo es por el, yo me imagino que es la dinámica del equipo en la que todos saben que van a solucionar cualquier tipo de problema. Yo me planteo como entrenador de Oviedo, tienes esta situación, ¿tú qué tienes que hacer? Pues meter en problemas a los dos, cuando sale Pluta, presionar balón, que tomen muchas decisiones. Que lo han hecho. Lo han intentado hacer y no se ha visto más que en una jugada, en dos jugadas que sacan partido. No encuentran una dinámica en la que el equipo se vuelva loco. Sino eso es que es un equipo muy trabajado, que sabe lo que tiene que hacer y que, bueno, pues hubo momentos que no estuvieron ni Pluta ni Masters, y al final sube el balón a otro jugador y el equipo sigue con un orden, lleva el partido al 5x5, no se convierte en un correcalles, ¿no? Y eso es que está muy bien trabajado, hace muy bien las cosas y sabe cada uno lo que tiene que hacer. Siempre. Escobiedo, del primer partido al segundo, intenta cambiar cosas, sobre todo en defensa, va desde el minuto cero al contacto físico, al golpe, al contacto, a intentar desgastar desde el límite arbitral. Ahí es verdad que Copa tiene suerte, el arbitraje de tener a Morales en la pista es uno de los mejores árbitros de la Lepolo, desde el minuto uno lo ha dicho a Javier Rodríguez, por aquí no. En el minuto 5 le pitó una técnica a Gex, es decir, otro tipo de arbitraje, a lo mejor había sido de otra manera, pero el arbitraje respetó mucho al COP y al Oviedo, es decir, fue un arbitraje que para ser un visitante ayuda mucho. Pero es verdad que al principio tenías que notar, ¿no? Que Oviedo estaba pegando, en el buen sentido, estaba llevando el partido al contacto físico. Sobre todo lo que comentamos un poco antes, primera acción sobre todo del segundo partido, que es un poste bajo Oliver con Davis y Davis termina en el suelo, ¿no? Ahí ya vemos
es como, vale, el partido va a ser de pelea de verdad, ¿no? Pero también Gonzalo, con muchos de los jugadores de la plantilla que no hemos jugado nunca en play-off, lo avisaba, ¿no? Y es que el nivel físico sube muchísimo y hay que estar preparado, sobre todo mentalmente, para estar en ese nivel y para, pues, cuando te dan un golpe fuerte y no te pitan falta, pues no frustrarte a eso, ¿no? Que se llama puta. Entonces, pues bueno, hay que estar muy fuerte de mente y físicamente, porque eso son los play-offs y ese es el nivel que va a haber, y conforme vaya avanzando los partidos, el jueves va a ser así. Nosotros vemos a Andrés Cacharpite en la pista, nosotros por la tele, lo que, claro, lo que ve cualquier espectador, pero dentro hay mucho más, me imagino, ¿no? Sergio, Gonzalo nos decía, la semana no ha empezado, no veo que tenga el chip de play-off. Luego el miércoles me dijo, sí, está el equipo metidísimo en el play-off. ¿Qué hay dentro de lo que no vemos en ese vestuario? ¿Qué transmite Miguel, Gonzalo, que ellos sí tienen tablas en el play-off? Me imagino que hay algún mensaje en concreto o algún discurso, alguna instrucción táctica que es la que vosotros pensáis y decís, esto va a funcionar, ¿no? Sobre todo confiar en el trabajo del día a día que hacemos. Tanto Miguel como Gonzalo nos dan muchos detalles que nos ayudan a los jugadores en la pista para tener herramientas para solucionar diversas situaciones del juego. Pero sobre todo, mentalmente, yo creo que hemos estado preparados para afrontar la situación y valientes frente al pabellón de Oviedo en Pumarín, que es un pabellón que aprieta mucho. No sé cuántos decibelios podrían haber a veces en ciertos momentos de partido, pero mucho. El jueves aquí también va a haber ruido, ¿no? Esperemos. Yo, vamos, por lo que me cuenta, pues parece que sí, pero... Tú esa temporada en verano te sonaban los oídos, porque alguno se atrevió a decir, ¿por qué va a pintar ese hombre ahora a Orense? ¿Por qué va a jugar en Orense si tiene otros sitios donde jugar? Decían, y tú tuviste, claro, ¿no? Hubo una llamada de teléfono y dijiste, yo me voy a Orense. Y pase lo que pase en el playoff y lo que queda de temporada, me imagino que no te has arrepentido. No, para nada. Yo siempre he dicho que cuando tomo una decisión la tomo al 100%, sea cual sea las consecuencias, porque... Esa la tomaste de noche, creo, después de una llamada de teléfono, ¿no? Bueno, o sea, esa noche la pensé y al día siguiente fue cuando dije que sí, pero bueno, no, obviamente no me arrepiento. Una muy buena temporada para ti. Muy importante también, ¿no? El pasar, el estar en un equipo que juega playoff de ascenso. Yo sé que el COP tiene nombre también en la liga, ¿no? Los jugadores, los últimos años ayudan a que los jugadores quieran venir aquí a Orense, me parece una temporada muy importante. Sí, bueno, también una temporada muy diferente para mí con el tema de la lesión. Fue un momento bastante duro, un momento nuevo que tuve que vivir, pero bueno, por ahora estoy contento, pero bueno, que no ha terminado la temporada. Ahora te voy a preguntar, lo mejor. Espera, lo mejor. Ahora te voy a preguntar por la lesión y por el susto, porque después de la lesión viene un susto también que nos hizo pensar a todos que podía pasar algo grave. Pero nos vamos a ir a la publicidad y después de la publicidad vamos a seguir hablando del club por ese baloncesto. Pero antes de irnos a la publicidad, darles otro mensaje. Mañana, los que quieran hablar con Gonzalo García Vitoria o con Pepo Vidal en la región tienen un chat desde las 6 de la tarde y le pueden hacer todas las preguntas que quieran, todas las dudas, a ver si Gonzalo quiere darles alguna primicia o Pepo Vidal nos adelanta si juega o no el jueves. Recuerden, mañana a las 6 de la tarde ese chat en la página web del diario La Región, www.laregion.es. Nos vamos a la publi y seguimos. ...17 minutos de la noche para seguir hablando del Club Ourense Baloncesto. Les recordamos mañana a las 6 de la tarde en directo en la página web del diario La Región ese chat con Gonzalo García de Vitoria y con Pepo Vidal para que le pregunten lo que quieran esos dos invitados del diario La Región. Y además a las 7 y media la cita también con La Región y con el Centro Comercial Pontebella, una firma de autógrafos sobre todo para los más canijos allí en McDonald's, Andrés Cacharpite, que les encanta siempre a los canijos, ¿verdad? Esos regalos que les van a dar, esas firmas. A los canijos y a los mayores. Y a los mayores. A los mayores, que meten codo a veces. Y a los mayores. Pepe, semana de playoff, yo siempre digo lo mismo. Aquí en Orense lo de playoff ya lo sabemos de memoria de qué va, ¿no? Nos encanta. Sí, es algo a lo que estamos habituados. Nos encanta. Yo me quedo, para terminar un poco con la semana de Oviedo, ¿no? Sí. Yo me quedo, seguramente Andrés lo vivía al lado de la pista, que yo por momentos cuando enfocaban le veía con una camiseta puesta y que salía, porque estaba... ¿Qué? Yo creo que nunca estuviste tan cerca de un banquillo, ¿no?
sin ser jugando, bueno, sin ser chupando banquillo, ¿no? Claro, claro. Porque por lo que digo, hacía yo, chupar banquillo. O Sergio, que estaba en la pista, pero al menos los que lo veíamos desde el sofá, sí. En el primer partido no tanto, pero en el segundo yo estaba tranquilo, decía, este partido sí. No lo pierde el COP, ¿no? Pero yo pienso igual que tú, y ahora nos decía Sergio. Claro, y incluso Andrés, ¿no? Que sí. Claro, estás metido en el fragor de la batalla, sí. En la pista lo vives de otra manera, en el sofá con la Coca-Cola se ve muy fácil, ¿no? Pero sí. La impresión que daba es que ese partido se ganaba. Estoy de acuerdo. Se torciera lo que se torciera, el partido se ganaba. Te voy a dar otra vez la razón, me empieza a preocupar, ya van dos veces. Y me llama la atención lo que dices tú, que ellos dicen que no. Que no, que no, dice Sergio, tú en segundo lo viste más fácil. ¿Por qué no lo hubieras ganado? Porque yo creo que el primero lo puedes. Es como la sorpresa, ¿no? No te esperas que a lo mejor hubiéramos estado a tan buen nivel, pero el segundo, sabes que ellos van a reaccionar fuerte en cualquier momento, porque saben que es como la última bala, entre comillas, en casa que puedes tener. Y encima, los 3-4 últimos minutos, se nos atascan 2 o 3 ataques que tenemos que tirar en el último segundo, entonces como... ¿Cuándo lo vamos a cerrar, no? Entonces, por eso que digo que, por lo menos es mi sensación personal, ¿eh? ¿Pero no le miras por la cara a los rivales? No te daba tiempo. No, al final ahí. Digo, porque viendo las caras de ellos, sí, tenían perdidos. Cara de derrota. Entregado, sí, entregado. Cara de derrota. No, al final hay que. En esos momentos hay que tener tanta mente fría y estar atento en tantas cosas: en qué vas a la siguiente defensa, el siguiente ataque, el jugador que lleva X faltas, que al final no te da tiempo de. Es el rectángulo y nada más. En esos momentos, al final, los jugadores cada uno son un mundo, ¿verdad, Bertín? Es decir, que uno le encanta hablar y dar consejos, otro le gusta que no le digan nada, que solo escuchar al entrenador y no me molestéis más. Ahí hay de todo y hay que saber combinar también esas fichas, ¿no? Sí, sobre todo en los tiempos muertos a veces sí que es un poco locura porque es normal que en esas situaciones de tensión todo el mundo quiera ayudar. Algunos no juegan y están hablando todo el rato. Y entonces todo el mundo quiere aportar algo para que salga todo bien, pero hay un momento que claro, Miguel o Gonzalo tiene que decir, La información tiene que entrar. Vamos a escuchar y vamos a hacer esto y esto y esto, porque si no, al final la información se puede confundir y en el momento de hacer la situación de ataque o de defensa, pues nos podemos equivocar, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno. Tú conoces muy bien a Miguel, también a Gonzalo. Ellos en el playoff son seguro de vida, ¿no? Ojo, Chema Arroyo también está ahí, ¿eh? Que también hay que darle su cuota de protagonismo, porque si el equipo está como está, es porque físicamente ha tenido que llegar como un titán a la recta final de temporada. Y eso es clave también. Sí, por supuesto. Hablabas antes de que Javi Rodríguez intentó, cuando salía Pupla o cuando estaba Masters, acelerar el juego. Obviamente intentaron cosas, pero el juego ahora, si lo ves, es similar al de siempre. Uh-huh. Y en cambio ves que a Oviedo le costó, o sea que el trabajo que hizo Orense previamente funcionó por los jugadores, por la preparación. Oviedo tira 17 triples cuando está tirando 27, eso no es provocado porque si están ansiosos, están nerviosos, seguramente tirarían más aún, sería 30 y tantos, y tiran 17, muchos de ellos extra rebote de ataque, es decir, hay un trabajo táctico previo en el que permite ciertas cosas para que no jueguen cómodos, sacarlos de sus hábitos. Y eso es un detalle. Luego juega con momentos con Masters y con Masters, con... Oti y Zamora al 1. No, con Rocitis y Watson. Watson, sí. Y el equipo rival no es capaz de poner un 4 que le metan dificultades y en cambio saca el ganando a Orense. Entonces, en los detallitos que puede sumar los entrenadores, en el primer partido se nota. Le impiden a Oli Arteaga postear porque le van al 2 para 1 cada vez que echa el balón al suelo y lógicamente sacan de juego la referencia. Y en la recuperación a Jones no le permites nunca, uh-huh. Ni primer pase ni segundo, que finalicen otros. Bueno, es que al final nosotros nos encanta ver y juzgamos si la pelota entra o falla. Pero claro, es que detrás de todo eso hay muchas horas de vuelo, ¿no? Hay mucho trabajo, que sobre todo en el playoff son detalles, pero es lo que has jugado todo el año. Aquí claro. El COP lo que dice Alberto, es decir, es el COP de siempre con detalles de playoff, no hay más. Sí, sobre todo sabiendo qué jugadores tenemos enfrente en los minutos y bueno, y partido a partido, pues con los vídeos que nos enseñan, pues mejorar ciertas situaciones y cada jugada que podamos... Al menos que hagan algo diferente, ya es algo positivo para nosotros. Por lo menos hacerles pensar. Me decía Gonzalo esta tarde, que hablaba con él, y me decía, me preocupa que ahora no lo creamos. Que eso, ahora yo voy a ir a un chat, Sergio va a la tele, mañana vamos a Pontevella, vamos por la calle, ya todo el mundo nos está diciendo algo, y que el equipo se lo pueda creer. Que piense que ahora somos buenísimos y que el Oviedo está muerto. No, sí es cierto que es una semana un poco diferente, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Hoy vengo aquí, mañana tenemos otros eventos y demás, pero... Sí, hoy ha ido. Es cierto que entendemos que para el aficionado, para la ciudad, pues ilusiones, se hable mucho del ascenso y demás, pero yo creo que dentro del vestuario no es para nada así, porque
no nos confiamos y puede ser un discurso, digamos, un poco tópico, ¿no? Pero es muy difícil lo que hemos hecho y como sabemos lo difícil que ha sido, no queremos, digamos, todavía tener demasiada euforia, estamos contentos y demás, pero queremos sentenciarlo lo antes que podamos. Si puede ser el jueves, será el jueves, y si no, pues lo olvidaremos y será el siguiente partido, y si no, será el tercero, pero bueno. ¿En el móvil ya te agobian con las entradas o te dicen algo, o por la calle la gente te para y dice, tú eres algo de una entrada o algo? Algo me ha llegado, pero va a estar complicado, porque yo creo que va a ir mucha gente y al final lo que importa es comprar la entrada para intentar ayudar al club en ese aspecto. Uh-huh. Bueno. Pues en este club ha mejorado mucho el tema de temporada. La gente habla boca a boca y si venís aquí es porque sabéis que aquí se está, me consta, aquí se está bien, ¿no? Es decir, sois jugadores que sentís arropados, es una ciudad que se habla de baloncesto, vais por la calle, os preguntan, os cuentan, y estáis a gusto, ¿no? Sí, yo siempre lo he dicho, cuando yo tuve que tomar la decisión, llamé a jugadores que estuvieron aquí y ellos me hablaron muy bien y al final, sin tener esa información ya se ve, ¿no? Jugadores que han pasado por aquí, que ahora están en ligas superiores o que simplemente han mejorado, uh-huh. Al saber eso ya, pues es un atractivo para el que quiera uh-huh. progresar. Hablar de tu lesión, momento muy complicado de la temporada. El Copa está jugando por el ascenso a la Liga CB, Pepe, con Watson 2 meses cao. Watson, que el pobre, yo creo que estuvo ahí ocultando a ver si pasaba algo y estuvo ahí parado. Después tuvo 2 meses lesionado por esa lesión. Sergio, ¿cuánto hace? ¿8 semanas? ¿También? 7 semanas. 7 semanas, también lesionado. Pepo Vidal ahora no juega los primeros partidos del playoff y alguno que me dejó por el camino. Que la habido, ventana al FIBA, que se ha habido para todo. Exacto, la ventana al FIBA con Zamora y con Vidal. Y con todo eso, lo que dice Alberto, es el equipo juega sin no, y a mayores únele que todos decimos que en los playoffs, sobre todo, porque son 5 a 5 partidos, 2 muy juntos en 2 días, ahora vuelven otros 2, que la profundidad de los banquillos es muy importante. Pues ríete tú de la profundidad de los banquillos, porque el Go juega con 7 jugadores, o sea, ni Pepe Vidal, 7 u 8 jugadores, Muratovic no jugó nada, ya no hablamos de Stefanoto ni de Sapp, o sea, que te quiero decir, profundidad de banquillos, si están sobrados, se juegan 3 partidos seguidos, si es la de falta. O sea, si no los ves cansados, se acaba el partido y corren más en el minuto 38 que el minuto 5. O sea, que al final, el deporte es la leche, ¿no? Es la leche. Las sensaciones, los estados de ánimo, eso vale más todo que la mejor pizarra, la mejor preparación física, todo lo que digas y... Es que Sergio ha dicho, y es verdad, yo creo que la gente tiene que concienciarse, Roberto, de lo que estamos haciendo es muy difícil. Es decir, tú puedes tener... Si tienes mucho dinero, es fácil que estés arriba. Eso es verdad. Es decir, Betis, antes de empezar, yo creo que todos decíamos, bueno, pues ascenderá o quedará segundo, pero hombre, ahí arriba va a estar. Y luego también, ¿no? Pero si tienes mucho dinero, es fácil estar arriba. Pero el resto de la liga... Iba 1-1. Exacto, pero tiene que jugar ese deporte. Hombre, el que cobra 10 es porque mete más que el que cobra 5. Sí, bueno, eso es porque ha metido. En general, en un partido puntual, puede el que no cobra nada meter más que el que cobra 10. Bueno, pero normalmente el dinero no lo regalan. Antes, ¿no? antes de empezar la temporada, cuando estábamos haciendo el especial de baloncesto, hablé con Gonzalo y acertó los 4 primeros. O sea, que sí. Muy desencaminado. Y ya hablaba de dinero. Y ha sido por orden de presupuesto. Es que ha sido por orden de presupuesto. Por eso te digo, en una competición a largo plazo, pues al final, al que le dan 60.000 euros es porque mete muchos canastas. Es que se lo regalan. Esto es así. Es a lo que voy y a lo que quería ir. Con Alberto, es verdad que de principio temporada me dijo, el Copa va a pelear por jugar el playoff. Yo te decía, cuidado con la liga, es durísima, está en el caso de los presupuestos, primero salvarse, no va a tener el discurso también que decía el equipo. Y al final, si se cumple y llega a la Final Four, puede ser el único de los que no son millonarios de la liga que esté jugando por el ascenso. Así que esa es la verdad. Sí, sí, sí. La fe mueve montañas. Y todos quieren, muchos jugadores, todos los clubs, todos los entrenadores, el jugador necesita competencia, pero si quieres ver que llegas a un playoff, una plantilla corta, si está en forma, quizás es mejor que tener a 10-11 que están descontentos, llegan que tienen contentos, mucha ansiedad. Eso te iba a decir. Quiero decir, una mala situación tiene cosas positivas o una situación delicada. Y en este caso, con Pepo Vidal lesionado, el equipo un poco tocado, como todo el año superó todas las adversidades, pues una más y lo ven con normalidad y sacan lo mejor todos un poquito más. Es que la lesión de Sergio Rodríguez no se vio porque fue un trabajo físico, no fue un partido. Estuvo 7 semanas fuera, en esas 7 semanas el equipo creo que fuera de casa no perdió ningún partido, en casa creo que incluso ganó también 2 de los 3 o 3. Bueno, de los 3. Es que la trayectoria del equipo fuera de casa de este año es para analizarla. Sí, sí, sí. Porque no sé cuántos partidos perdió, pero... Varias temporadas, porque yo recuerdo... Bueno, sí, otras temporadas. El año del ascenso... Se ganaba más fuera que casa. Que la FEB nos permitía retransmitir los partidos en directo. No hubo una sola derrota en toda la temporada. Sí, es difícil eso, ninguna derrota fuera de casa, cuidado, ya hay que darle. Aquel equipo ascendió.
Pepe, de este año. Este equipo, este año. Mira, tengo yo una pedrada. Fíjate, tú sabes que yo soy mucho de pedradas. Sí. Y van saliendo. Van saliendo. ¿Dónde se juega la fase final? En Bilbao. Lo confirmaron hoy a la tarde. Sí, sí, Bilbao. Sí. ¿Dónde sí, es el entrenador del COP? Sí, de Bilbao también, sí. ¿Dónde iba a entrenar en verano? Bueno, donde que se parecía. Estuvo cerca. Estuvo, bueno, parecía que algo. Y no fue. La venganza se sirve en plato frío. En plato frío. No te digo más. Fíjate tú qué pedrada me dio a mí ahora. Tiene que ser una de suerte. Y para el año firme en Bilbao, claro. Después pero del circo que le va a montar allí. Ojo lo que sea. Y se va a llevar a Sergio. Cuatro pedradas. Ojo, Gonzalo para Bilbao. No está mal. Ojo. Espero que jugar esa final. No, que el Copa asciende, que da la pedrada, no te olvides. Esa Final Four jugarla tiene que ser un espectáculo. Un pabellón con 10.000 personas, jugando su ascenso a la CB. Eso es. Tiene que ser tremendo, ¿no? Ya nos impresionó un poco cuando fuimos a jugar allí, y aparte ya hemos visto, bueno, yo por lo menos he visto vídeos así de estos primeros partidos allí, de cuando apagan las luces. Sí, y pero no me asusten, nos da igual, ¿no? Nos da igual que saquen eso que un león. Si no, no, vamos a ver, al final nosotros jugamos para eso, queremos eso, ¿no? Entonces, hombre, impresiona y demás, pero es lo que a todo jugador creo que le gustaría. Y al final yo creo que es un acierto, sobre todo también para el aficionado, a la hora de también, si quiere trasladarse a la Final Four, yo creo que es el sitio idóneo. No porque a lo mejor esté en el medio de todo, pero si fuera a lo mejor en Palma y demás, sí, que hay que coger vuelo, es más gasto para el aficionado y demás. Y que habría que coger a Camilo y reanimarlo, porque si ahora le ponen a Final Four en Palma, pues igual ya le da. Igual infarta el presidente. Yo la quería en otro sitio, claro. Yo la Final Four la quería en El Pazo, pero bueno, la federación ha dicho que hay unas condiciones, tal, ese ni siquiera ha pujado por Calberto. El Pazo, cuando se llena, cuidado. El último partido que vimos en ese ascenso contra el Breogán, es que ruge. ¿Cómo ganas ahí? El sí, Pazo, cuando se llena, pues ruge. Pues digo yo que cuando un cop juega con esa afición es muy difícil ganar. Si el jueves hay buen ambiente, es otro plus para meterse en la Final Four. Sí, hombre, sí, aparte lo hará seguro, porque es una ciudad de baloncesto, porque el equipo se lo merece, el club se lo merece, y es el mejor momento del año. Y recuerda tiempos anteriores o tiempos pasados, no tan lejanos, porque sí, fue hace tres temporadas, ¿no? Tres cuatro. Y entonces, pues la gente se animó en otras ocasiones y se animará. Es el momento. Y del año. Le vamos a repetir el mensaje de la semana pasada, ¿verdad? Hay que repetir el mensaje, porque la gente tiene dudas. A mí no me piden entradas. Algunas veces no tengo entradas. Pero me preguntan otra cosa. Me dicen. ¿Pero le puedes dar 20 euros? No, menos. La entrada puedo conseguir. Siempre se puede colaborar. Pero 20 euros es más complicado. Siempre se puede colaborar. Es más complicado. Pero la gente me dice, ¿pero y después? ¿Y después qué? Si se sube. Y ya lo dijimos la semana pasada. Y se lo dijimos a Gonzalo, y Gonzalo sabe. Que nadie tenga ninguna duda. Si el COP suba a la Liga ACB, va a haber ascenso a la Liga ACB. Y si el COP elimina el Oviedo, antes de la Final Four habrá los mensajes públicos que tiene que haber para garantizar que si el COP ascendiese, jugaría en la Liga ACB. Que nadie tenga ninguna duda. Pues yo tengo todas las dudas del mundo y más. Yo no tengo ninguna duda. Perdona que te lleve la contraria. Ninguna duda. Y te van a prometer todos mucho, porque claro, cuando el COVID eliminó Oviedo todavía no fueron las elecciones. Pero las condiciones variaron mucho. Sí, evidentemente. Y eso que facilita todo. Pero yo diría que vamos a esperar cómo queda el espectro político. Y a partir de ahí podremos. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Y aparte de estar centrado solo. Mucho prometer antes de meter la papeleta. Te estás centrando solo. Una vez metida la papeleta. Te estás centrando solo en el plano político y hay más. Lo que dice Alberto, las condiciones son otras, se ha abaratado todavía más el ascenso a la Liga ACB, ha habido muchos cambios, y que nadie dude, si el COP sube a la Liga ACB, jugará en la Liga ACB. ¿Qué pasa? Que por eso no se valoró en su momento lo difícil que es conseguirlo, porque estamos hablando primero de que hay que eliminar al Oviedo el jueves, o el sábado, o el miércoles siguiente, no lo sabemos, martes, y luego ganar dos partidos más. Que yo digo, es que en el Pazo con un pabellón lleno es difícil ganar, con 5.000, ganar en Bilbao con 10.000, imagínate tú lo que puede ser eso. Pero claro, si se consigue, que la gente no tenga dudas. Si alguien tiene esa duda de el jueves voy o no, pues si luego asciende. No, pero es que eso es independiente. El jueves quiere disfrutar del equipo y disfrutar de los playoffs. Después todavía queda lo de Bilbao. Después ya tendremos tiempo de que todos los veranos son siempre tortuosos. Los últimos años en el COP ya no, ahí ha habido, ¿verdad? No, bueno, y ojo, como no jugamos nada. Y esa ha sido una de las claves, Andrés, que este año el equipo en junio ya tenía un fichaje, tenía dos renovaciones, tenía tres jugadores, no se llegó al mes de agosto y unas zapatillas y una camiseta allí colgadas, ¿no? Ya, eso es la clave del éxito, yo creo, que de esta temporada. Al final, inicias la temporada con dos renovaciones muy importantes de los jugadores franquicia de la temporada pasada. Yo creo que es un espaldarazo para el proyecto. Después llega Sergio, bueno, llegan Kevin Van Wyk y yo creo que Alfredo Ott, tienes un 5 ya de garantías, 5 jugadores de garantías. Después, pues yo creo que se ha acertado con los fichajes de banquillo, lo que dice Alberto. Se ha hecho apuestas por jugadores que quizá no tenían tanto caché, como el Watson, que al final venía de la Liga de Marruecos, que no tiene mucho. Se lo recomiendo Ropajona. Yo soy Javi Rodríguez y le preguntaría, ¿por qué no se lo recomiendo? Mira qué majo. Porque, sí, pero
Y fíjate que han salido bien al final. Bueno, somos... porque bueno, algún mes que le faltaba. Yo creo que va a faltar este. Te recomendé, ¿verdad? El Kopfitz a el Watson y el porque el que se rompajón en cómo. Sí, no puedo romper relaciones. No. Pero seguramente también ahí tuvo mucho que ver el comenzar pronto, como tú dices, porque en esta ocasión Gonzalo pudo fichar lo que quería. No tuvo que bueno, 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 dentro de lo que tenía, claro. Dentro de lo que tenía. Con sí, las sí. limitaciones económicas que tiene este equipo, sí, evidentemente. Sí, sí. Pero otras temporadas, por cuestión de tiempo, la primera opción te se iba porque no esperaba, tenías que ir a la segunda o a la tercera, y al final eso también influye. No es lo mismo traer a Ott que traer al tercero en la lista. Pues, por ejemplo, sería importante claro. ir pensando también en la que viene. Pase lo que pase, hay que irte haciendo. Yo no sé si... Aquí estamos bien, ¿no? O sea, igual ya tampoco, no, tampoco hace falta, no cuando uno está bien en un sitio, no hace falta tampoco ir cambiando mucho, ¿no? Sí, ya lo ficharon sí. para Bilbao. Y no ha habido mucho. Exactamente. Es verdad que ya está, no, según Pepe, está fichado para Bilbao. Pero yo tampoco ha habido mucho este año, ¿no? No. ¿Sufrir mucho aquí o...? No. En Huesca... Serías de casa con la manta encima, ¿no? Sí, si te digo Ávila cuando estaba claro, allí. Tremendo, claro. Mira, fíjate. Fíjate aquí, claro, bueno, corta, un COVID normal, pero bueno. Sí, hoy es normal. Ahora está siendo demasiado. Debe estar empezando a sentir la presión porque antes del segundo partido se le dije, este año no hizo tanto frío, hombre, se está bien, Grobles, no llueve, estamos genial, cada vez mejor, o sea que. Bueno, el jueves a las 8 de la tarde, Alberto, tú que sabes de todo esto, ¿por dónde pasa de ganar ese partido? Siendo Orense, decía, Gonzalo tiene miedo de que el equipo esté confiado, el equipo no va a estar confiado bajo ningún concepto, si no lo estuvo en todo el año, va a saber competir, van a ser partidos en los que puede perder, solo faltaba, pero va a competir seguro. De aquí a final de liga, de hecho. Y con los detallitos que tienen que trabajar, pues conseguir que Oviedo salga de su rutina, que las cosas se hacen de Oviedo, que no se noten, que no se perciban y que sigan... Tú ahora ponte en el caso de Javi Rodríguez, que es el otro lado, él tiene que pensar y él piensa que va a remontar la eliminatoria, es el planteamiento que tiene. ¿Pero qué le transmite a un equipo? Es decir, después de verte maniatado en dos partidos y de que ya te ha ganado el Copa allí, en la liga regular también, pero tú has ganado aquí, ¿qué le transmites? A ver, los playoffs son fascinantes porque juegas contra los mismos, cada día tienes una sensación distinta, el primer día el favorito de uno, el segundo día la presión es para el otro, y ahora pues su gran labor es levantar el equipo mentalmente, ver qué jugadores realmente tienen la mirada o tienen la actitud para estar en la pista y sumar. Y pues no sé si a lo mejor no contar con los 10 o contar con 6 o contar con los 11, pero poner al equipo a tono para que sea Oviedo. Porque si Oviedo gana el tercero, que nadie se olvide, cuidado. Que la presión, aunque Orense va a ser capaz de competir, ya la presión cambia, ya la confianza de Oviedo sube y sabe que ganando le toca una final en la que puede llegar en carrerilla y ellos a la Final Four. Entonces, aunque sea un 0-2, todos ellos saben y todo el mundo tiene que saber que es complicado. Y en el baloncesto hemos visto todo de todo. Yo no, un 0-2 no recuerdo. Es un partido. Yo al Copa recuerdo ver remontar un 2-0, pero perdió los dos primeros partidos en Huesca. No, perdón, el Cope remontó un 0-2, perdió los primeros partidos en Orense, ganó en Huesca los dos y ganó el quinto en Orense, es decir, fue capaz de remontar aquella eliminatoria, es decir, que cuidado que sí que recuerdo un precedente. Olvídala. Sí, no, bueno, creo que todos tenemos experiencias de todos en realidad se queda un partido. Exacto. Sí. Y cuando acabe, cambia el escenario. Además es mi cumpleaños. El jueves, dices. Sí, oye, el jueves. Importante. ¿Por dónde pasa, Andrés, ganar ese jueves al Oviedo? Bueno, te iba a decir una perogrullada, pero la verdad es que, bueno, como diría Johan Cruyff, ¿no? Meter más canastas que el que sí. arriba. No, la verdad es que seguir en esta línea, lo que decía Alberto, evitar que jueguen cómodos, evitar que jugadores pues, explosivos como Rope Ajonen tengan continuidad en el juego, que yo creo que fue lo que consiguieron en los dos primeros partidos. Es cierto que en el primero apareció en el tercero y parecía imparable y en el último cuarto no metió absolutamente nada. En el segundo se adelantó un cuarto, en el segundo también lo mismo, pero luego yo creo que con distintas alternativas se fue controlando. Y después controlar los despistes defensivos quizá del primer partido, saber si va a jugar Pepo y ser conscientes y tener la confianza de que si no está el equipo puede ganar perfectamente, porque lo ha demostrado dos veces con dos situaciones completamente distintas de partido. Entonces, Pepo Vidal ha vuelto a salir, Pepe, en la conversación. Pero ha salido poco. Dos veces en una hora. Ha salido poco. Eso es bueno. Bueno, eso es bueno. Yo pensaba que iba a ser más. Porque no lo echamos de menos. Para nada. Yo realmente me parece sorprendente. Yo creo que el Colo tiene lo único que tiene que hacer el jueves, y en eso yo creo que lo va a hacer, porque además tiene veteranía, que es importante, es ser el mismo. Tampoco hacerse demasiadas, permíteme la expresión, que ya estamos en horario nocturno, demasiadas pájaros mentales. Simplemente ser el Cop. Siendo el Cop que fue toda la temporada, el Cop va a salir adelante. A partir de ahí, Ott no se va a poner nervioso, no le va a temblar la mano, Kevin Maguire no le va a temblar la mano, a Zamora ya no le tiembla desde que salió de juveniles. Me quedo con el mensaje. Bueno, Zamora ha madurado también en la pista. Sí, pero que no le va a temblar la mano. O sea, sí. Y yo creo que también, y no es hacer menos a los otros, ni todo lo contrario, pero esa frialdad de Ott, de Bangui, de Zamora, se contagia también al resto, ¿no? Porque si tú, pues lo que decía antes Sergio, te falta experiencia en los play-offs y ves que los que tienen al lado andan revolucionados, andan tal, al final te se contagia. Sí. Si tú el que está al lado lo ves que va no sobrado, pero con una calma y un sosiego, que no tuvo Oviedo, por ejemplo, en el segundo partido,
porque tenía esa ansiedad y le faltaban a lo mejor esos dos o tres jugadores que le dieran esa pausa que es tan importante en el mundo del deporte, pues al final eso te suma mucho, ¿no? Y el Cop lo tiene. Y lo que dice Alberto, el Cop va ahí a la guerra, ¿no? A superar, a hacer su partido todo el rato. Es decir, si luego hay un jugador que le pega a Van Wijk, pues a ver Sergio Rodríguez a defenderlo. Si pasan otras cosas, otro sale allí. Sí. Es un equipo que tiene su química. Si Van Wijk tiene una gastroenteritis, juega igual. Y que al final. Eso... No, Van Wijk puede tener lo que tenga que no se entera nadie. O sea. ¿Por qué bueno, juega? Te quiero decir, claro, sudaba al pobre. Sí, bueno, sudaba, pero te quiero decir, tiene cinco costillas rotas y lo ves allí. Pero es que tenemos infiltrado y el entrenamiento ya estaba mejor o... Sí, creo que ya estaba recuperado. Ya pegaba con normalidad. Sí, no había... y por suerte no, después del partido tuve un poco de dolor estomacal y es porque él comparte habitación conmigo y demás, pero al día siguiente se me fue y yo le pregunté y también se le había ido, así que... Estaba todo... Así que todo perfecto. Todo correcto. Bueno, pues va a ser un auténtico partidazo. El jueves puede ser el último partido de la temporada en el Pazo de los Deportes Paco Paz. Ojalá sea el último partido de la temporada en el Pazo de los Deportes Paco Paz. Es a las 8 de la tarde, ese tercer partido de la serie ante el Oviedo. Enhorabuena por la temporada, que lo mejor todavía está por llegar, estamos convencidos, y que sea un partidazo desde el jueves, que lo disfrutéis como lo estáis disfrutando y que os quedéis con la victoria, que es lo que todos esperamos. ¿Vale? Ojalá, sobre todo que lo disfrute la gente. Nosotros a veces no lo disfrutamos tanto porque hay mucha tensión, pero sí, ojalá que sea un partido bonito y consigamos la victoria. Y si no, pues otra oportunidad y, como dice el Cholo, partido a partido. Y mejor en Morelia que en Bilbao, ¿verdad? Sería bonito también. Alberto, muchas gracias por dejarte caer por aquí. Analizaremos la Final Four, ¿verdad? Aquí, ojalá. Si el Cop se clasifica, yo creo que sí, ¿no? Ojalá. A ver, todo está a punto, pero hay que rematar. Bilbao es un gran sitio para jugar cosas así, de esas eliminatorias. Contra Javi Salgado. Es bueno recuerdo, ¿no? Contra Javi Salgado. Muchas gracias, Alberto, por venir. Pepe, mójate rápido, que nos queda. Nos ponen las letras ya. 1-3, ya te lo dije. ¿Tú crees que jueves toca? Mira, además, Camilo quiere eso también. Nos ponen las letras. Andrés, mójate tú. 3-0, que yo quiero mi regalo de cumpleaños, que lo estoy diciendo, que es mi cumpleaños el jueves. Que quiero pues la ojalá, victoria. Ojalá el Cop te regale esa victoria. Os la contaremos aquí en Telemiño y en las páginas de la región. Mañana a las 6 de la tarde, chat con Gonzalo García Vitoria y con Pepo Vidal. Y después en el Centro Comercial de Pontevedra también esa firma de autógrafos y de regalos organizada por la región para todos los que se dejen pasar por allí a partir de las 7:30. Nos vemos dentro de 7 días aquí en Más Deporte, quizá para contarle la Final Four del Club Orense Baloncesto y esperemos también qué equipo orensano juega la promoción de ascenso a la Segunda División B. Que pasen una buena semana, sean felices, adiós.